Caduceus, mira, Caduceus Convader trae buenas iniciativas. El oficial, con vigilancia electrobinoculares. Correcto. Darth Vader, con arrojar, estrangular, empujar. Sí. Arrojar, empujar y estrangular. No puedo hacer todo a la vez. Dos morteros. Cierrate la puerta que pone el cubo de arte, Borja. Una de soldados de asalto con escáner y médico. Vale. Una de soldados de asalto con DLT y astro. Dos soldados, o sea, dos de soles con T21. Y LAT con Rudor, obuses y HQ. Oh, los obuses antilindaje. Sí. A rango 3. Vale. Sí, yo esperaba más antilindaje de lo que. O sea, más blindado de lo que he visto. Yo creo que por los puntillos, el de 8 puntos me gusta más, los de alta energía. Que tienen el crítico 1. Yo es que esperaba hoy comerme blindados hasta en la sopa. Y yo también. Y no me he chupado una Rexstar. Y... Ah, que sí, la primera ronda iba y pillé una Rexstar, no, y no. Yo la segunda. Pues vale. Una Rexstar y luego una de. Bueno, sí, tenía un par de ATRT, pero. Sí, pero. Tiene un look, o sea, no. No, lo voy a dejar los vale. Estos dos, que tienen agotables. Oye, ¿esto es casualidad o...? Sí, yo también lo he visto. Qué bueno, tío. Si jugamos líneas de batalla, si te has tenido líneas de batalla, la jugamos. Con los cuadraditos te configuras ya. Ya está, ya, automático. Yo lo veo. Vale. Hombre, encima que os pongo las ventajas ahí, macho. Genial. Sí, nosotros encantados de la vida. Muy chulo. Mira cómo se ve, pues tío, ¿qué te hace? ¡Hostias! Desde aquí. Ah, que hay dos cámaras. Vale, sí. Vale. Y la otra es desde aquí. ¡Oh, qué bueno, tío! Se ve de puta madre, ¿eh? Y con el contador y todo. Muy chulo. Muy guay. Bueno. Pues nada, entonces hemos dicho Barón Rudor. Con el este. Vale. Vale. Dos con T21, dos morteros. Una de Stormtrooper con médico, has dicho, ¿no? Sí. Y escáner, ¿no? Sí. De Stormtrooper, no, eso. Vale. Y luego has dicho que llevabas otra con el R2T2. Sí. Ese, vamos, ¿eh? Sí. Vale. Pues... Estoy dejando una puta regla, no sé dónde. Cuatro. Nada, aquí tengo las cartas. María, ¿tú tienes cuántos palitos de estos? Porque me falta uno. Los tengo aquí todos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6. Yo creo que son los que traigo normalmente. 5. Sí, 5 y 1. No, pero ese no le saco. No, pero tienes todos los palitos de estos. Sí, sí, me ha dicho un chico que le faltaba un dado rojo. No, los tienes ahí todos contados. ¿Y están contados? Sí, pues entonces, los he puesto además, pues entonces la perdí en la siguiente ronda, no ha sido conmigo. Tienes uno blanco de más, pero sí, creo que uno, es mío. Uno blanco de más, creo que es mío. Sí. Siete, pues me falta un puto gol. Pero no pasa nada, perdón. ¿Eh? Es mejor eso que morirse. Sí, sí, eso dice. Aquí con ventana y todo. Esto es otra cosa. Y sin ruido. Mira, la impresora de mismo que tienes tú, ¿eh? Sí. Bueno, este es el Wasan Cur ese para limpiarlas. Tiene pedazo ahí abajo. Si necesitas refuerzos, aquí tienes de orcos, tienes de todo, ¿no? Llamamos a unos orcos y que aterricen en un TIE. Bueno, pues nada, a ver si viene este hombre y vamos ya viendo el tema. Viendo el tema, aquí yo entiendo que no hay mucha historia, ¿no? Yo diría que esto no está más difícil, ¿no? Esto es claro. ¿El escaloncito pequeño? No, ¿verdad? Es que no podemos hacerlo. No, no, pero que lo han jugado así. Era sí, lo que sí, así todo el rato. Era lo que quería decir. Lo único que tenía terreno eran las dos pasarelas. Vale, sí, claro. Terreno difícil también es saltar este. Estoy jugando en casa. Pues sí, la verdad es que es una rebelión del imperio. Podemos decir que Calus ha convencido a unas cuantas tropas para atacar a Vader. Vale, estás diciendo que era un puerto espacial. En un puerto espacial. Pues nada, liado. Bueno. Pues si quieres, vamos... Sí, dime qué llevas tú, si puedes... Ah, sí, 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 sí. Llevo Calus, ¿sí? Con el fusil, ofensiva enérgica, tácticas agresivas. Vos, miras telescópicas, toma iniciativa. Unos Royal, tenacidad, guardia, bastón, o sea, bastón y cable de ofensión. Sor con T21 offensive push, Sor con T21 offensive push, soldado de asalto, DLT. Soldado de asalto, T21, oficial imperial, miras telescópicas y dos morteros. Ok.
¿vale? Vale, aquí. Vamos aquí nuevamente, 1, 2 y 3. Pues si tenéis la misión y demás, me la cantáis, como sí. William, que ya lo sabes. Vale, sí. Aquí. Vale, 1, 2 y 3. A la vuelta. Vale. Vale. Si quieres venir aquí, vale, esto me lo pela, esto me lo pela. No te castras, que la juego dos veces hoy. William, ninguno de mis compañeros te responde. A lo mejor luego no la dan. Ya se ha dicho megafonía, ¿vale? Vale, muchas gracias. Vale, ¿nosotros tenemos tiempo o también tenemos tiempo, no? Sí, igual. Tienes el mismo tiempo, vale. Que fuera. Vale. Sí, pero dale ya, ¿eh? ¿A qué hora termina? Sí, ya. Esto termina que fuera y media. Esto ya está, ¿eh? Vale, claro que no está corriendo. Ya están ahí, ya están eligiendo misiones, sí. Y demás. O sea que... Eso es. Si te pongo ahí en esa batalla, tienes esto, y como no consigo esto. Vale. Una ofensiva, los suministros y posiciones estratégicas. ¿Vale? Bueno, la del centro es esta de aquí. Pues este es uno. La mesa hemos dicho que... ¿Tiene que ir en centro? No, tiene que ir en el centro del terreno más cercano al centro, que en este caso es este. Vale, lo había medido antes de... Vale. La mesa es hasta aquí, ¿verdad? No sé. El edificio entero también. Sí, o sea, me refiero que esta parte de la... La cara del edificio se acabó la mesa. Bueno, lo bueno es que efectivamente esto es fácil. Sí, no hay mucha, no hay mucha historia. Sí. Dos, tres, un, dos, tres, esto es uno. Vale, sí, bueno, no tiene mucha historia. Es que está un poco separado aquí, pero vamos a ver. Es que justo los cuadrados son las líneas. Lleva bastante, bastante próximo. Ya está. Es un pelín menos. Oye, Mario, toma. Dime, no las pierdas. ¿Estás jugando solo? ¿Por qué estamos jugando? No, estamos en la segunda carta. Por cierto, para... El regalo de la mesa de Twitch, que hay un moroso aquí que se llama señor Mario. Es verdad. Sí. Toma, ¿quieres efectivo? Venga. Está bien que cobremos en directo, esto es. Luego dirá, pero bueno, Kiki, ¿cómo cobras en Ronda 3? Si ganas te pagas un cerdo, Que no vamos a... Que queda aquí, que yo no quiero malos queredes. Vale, pues ahí tenemos esto. Para los espectadores vamos a jugar ocupar posiciones estratégicas en gran ofensiva con lanzamiento de suministros. Perfecto. Vale, está el borde justo. Sí, no, si les ha venido el lujo a poner las cuñitas antes. Que estaba todo ya un poco así. Vale. Vale, Will, yo tengo el elemento ya. Vale, lo voy a usar. Por aquí. Ah, bueno, yo iba a usar un toque encima, ¿vale? Estás aquí. Ese lat, joder, me ha salido el pensamiento, porque yo iba a poner en este. Es que es al final el más... Es simétrica, es que no hay ningún... Es el más sencillito, sí. Efectivamente. Vale, pues muy bien. Pues ahora empiezo desplegando. Sí. Vale. Bueno, habría que poner las condiciones. Es verdad, los tokens de condiciones. Pero no me he acordado. Vale. Aquí, sí. Vale.
los tokens de condición. Vamos a ver. Tengo aquí las chicas. Me parece simétrica, yo creo que tiene su cobertura suficiente, no como en otros lados. Sí. Es cierto, a la hora de definir las coberturas y demás, sí, no hay casi ninguna duda, ¿no? O sea, no, quiero decir, es una pesada. Ya está. ¿Todo pesada? No hay ligera. Vale, no hay ligera y ha dicho el compi que esto no es terreno difícil. El escaloncito ese no es nada. Vale. Lo único que es, pues la pasarela y ya está. ¿Para meternos aquí? Por las escaleras normal y si no... Hombre, esto sí es terreno difícil. Claro, vale. Vale. Uy, ya, me está condicionando, Me está midiendo, con la copia. Es negra que... Esto es un pensar que llevo dos días jugando. Vamos a ver. Venga, voy a poner la primera ficha, ¿vale? Es más allá de rango 1. Joder, tío, ¿vale? 2 horas de ronda, ¿vale? Tengo un puto francés. Espera, Torrente. Los suministros más allá de rango 1 de cualquier zona de despliegue y más allá de rango 1 de cualquier otro suministro, ¿no? Pero qué sé. Si no me equivoco, vale. Bueno, como así. No es buena idea. Vale. Pues vamos a ver. ¿Me das los tokens? O lo digo por tener. Sí, por usar todos tus tokens. Sí, ¿no? Quiero, no, y así sí, luego sí, el sí, recoger. Sí, 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 sí. Hay minas de todo, esto no me ha caído. Bueno, vale. Da igual. Pues yo voy a poner mi... Hemos dicho que era José, pero la verdad que tampoco me la enseña muy bien. Vale, mi fa... No, la forma de este y no entre ellos. Ahí va a ser donde va la caja. Lo estoy viendo. Vamos a ver. Aquí. Está. Ah, bueno, no, pero no hace falta, porque esto es más de rango 1. Rango 1 es hasta aquí, ¿no? Rango 1 es hasta aquí. Este rango 3 es hasta aquí. Sí. Rango 1 es... lo puedo poner tal que aquí, vale, perfecto. ¿Tú has puesto una? No, está... Ah, vale, sí, no, es que estaba midiendo porque me he engañado con esta mierda de... que pensaba que... Mira, si me lo pongo aquí. Ahora es que vale. Vale, ahí va tu primera. Ahí va la primera. Aquí. Vamos a ver, espérate un segundo. Vamos a ajustarlo bien. Aquí va mi segunda. Vale, esto va a ser. Perfecto. Vale. Vale. Y queda la última. La última es la vía de rango 3. Esta es una. No. Yo al final, cuando juego esta mierda de mi condición. Una de dos, o alguien las coge todas, o pasa. Yo siempre palmo, tío. O sea, o pasa todo el mundo de coger las cajas y al final las cajas se quedan ahí de Miranda. Pues yo siempre palmo, tío. Super random. Cuando juego
marido se nota que a mí siempre me sale la de recuperar la vida y a él le salen todas las mierdas. Menos mal que la típica de quiero tener, o sea, voy con full infantería y de repente te sale soplete eléctrico y dices, ¿y esto qué hago con ello? ¿Me lo como? Sí, eso es lo que le pasa a Mario. Vale, pues la otra. ¿Sabes lo que te digo? La otra voy a poner aquí. Y si quieres, pues pasa que pues mío, ¿eh? Que puesto, esto no es menos de rango 3 seguro, ¿no? Pero de rango 3, claro. ¿Es rango 1? Sí, sí, pero rango 3 desde aquí, ¿no? Tú mides hasta 3 y luego más allá de rango 1. Claro. ¿Ves? Está dentro del rango 1. Que es a lo que te iba. Aquí, pero aquí está casi que también, ¿no? Pero es que cambia, porque al final acercas demasiado al enemigo. ¿Sabes lo que te voy a decir? Que no, pero ahí estás igual las mismas. Dímelo porque yo ahora mismo no veo. O sea, si me a ver, no te estás enterando. Esta es la zona de despliegue, ¿no? No, la zona de despliegue acaba aquí. Acaba aquí, ¿no? O sea, acaba en esa... ¿Acaba en esta regla? Claro. Mira. Entonces, vale. No, no, si no. Vale, pues acaba aquí, ¿no? Más o menos es esta línea, ¿no? Sí. Vale, pues está bien. Ya está. Si era solo que no sabía... bueno, de hecho es que esta... esta sí estaría adentro, ¿no? ¿O no? ¿Dónde termina? Pon la regla. Esto era alcance 3 de aquí, sí. ¿Sí? Es que es menos del edificio, ¿eh? O sea, es un poquito menos. ¿Es menos del edificio? Sí, sí. Vamos, ha dicho él que terminaba. Yo creí que era todo, ¿no? O sea, yo entiendo que es todo el tapete. ¿Es todo el tapete? Si no me han movido los edificios, estaba puesto para... Esto estaba ahí. Vale, y si no, mira, sujeta ahí un segundo. No, sí. Si yo aquí, esta línea de aquí la he guiado 180. Como... Vale. Vale. Yo le he usado esta línea como guía. O sea, con esto. Bueno, sí, es que es un claro. Pelín menos. Un pelín. Sí, pero vamos. Okay. Ver, lo he puesto hasta arriba. Esta está bien. Vale. Esa lo pongo. ¿Ok? Vale. Vale, pues esta es la tuya, ¿no? Sí. Esta es la tuya o la mía. No, esa es la mía, tú. Esta es la mía. No, esta es la mía. Pintarlas de colores, mira. Es lo mejor. No tengo regla ahora mismo. Ah, está bien. Vale. Gracias. Lo mejor es pintarlas de colores. Da un color que nadie use y ya está. Vale, pues aquí está el masito de cartas. Pero voy a tocar, pero bueno. Y empiezo desplegando, ¿no? Sí, sí. Vale, pues si quieres voy desplegando ya. Vale, dejo las cartillas ahí. Vale, vamos a ver algunos sobres. Pongo el segmento de ese amarillo, ¿vale? Para que sepa que se puede ver. Una cosa, para capturar el objetivo con tocar vale, ¿no? Porque no es terreno de área. Entonces a lo que voy es que con estar así, sí, vale, no hace falta estar no, aquí, no, así. No, en contacto, dice en contacto con el elemento de terreno, eso es. Vale, vamos a hacer equilibrismo. Pues mira. Vale. Pues yo me esperaba que llevaras el tanque ahí a muerte, a matar... No, no. Si tú también va todo el mundo con tanque. Es que lo de vídeo. Pues yo me esperaba menos... ¿Qué han traído los tanques de los de siempre? Torneo mucho tanque, este torneo es mejor ir con antiblindaje, perforante y critical. Sí, a eso vos ayuda un poco. Ese es el mío, ¿no? No, ese es el tuyo. Este es el que va con este. Pues ahí está mi primera. Si quieres ir poniendo otra, sí, vamos sí. Así adelantando un poquito. Sí, para que nos pille el toro. Unión de Stormies. Tocando el elemento. Gracias.
Vale, un morterito por aquí. Aquí estás. ¿Dónde? Ah, vale, ok. Me voy a colocar una mía de Sword Troopers. Tomando el minuto. Eso es. Una cosa, luego es. O sea, ¿puedes ponerlo aquí? ¿Qué? El mortero. O sea, lo tengo que hacer de la esta. Entiendo que sí, porque tampoco veo a tu. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que tú puedes ponerlo menos de altura 1. Sí, sí, y ¿vale? A distancia 1 del líder, pero que no tenga que ser un movimiento claro, verbal, sino simplemente que sea velocidad 1. El problema es que las alas es más de altura 1. Sí, no el ala, si me refiero a sí. Sí, sí, claro, pero ¿cómo le pones en cohesión hasta ahí? ¿Es eso lo que voy? ¿Cómo lo haces con la cohesión? O sea, si tú le quieres poner en cohesión, tiene que estar con la regla inclinada, ¿no? Sí, con la regla inclinada. ¿Es eso lo que voy? Sí, vamos a ver, si tú haces esto, ¿te llega aquí así? Sí. Sí, estirala un poco más. Vamos, lo he medido. Sí. ¿Lo has hecho ahí? Vale, lo pregunto precisamente por eso, por colocarlo así. Es una duda curiosa, la verdad que sí. No es algo muy usual. De todas maneras tampoco cambia mucho. No sé. Por tenerla, o sea, sinceramente, por tener la unidad ahí en alto, uno. Bueno, y si lo pusiera ahí, sí. Me refiero, esto sí es menos de altura 1. Esto, no esto, esto. Claro, pero no está en cohesión con la unidad. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Bueno, vale. Yo creo. Bueno, vale. No sé, es una buena duda. La verdad es que es una buena duda para preguntar luego en el chat. Si tú para poner una unidad en cohesión... O sea, no, es que no te... Búscalo. Equipo de dotación. Mira, tenemos aquí algo. Mira, dice, no es cohesión. Sí, puede colocarlo, se hace como un movimiento 1 visto desde arriba. Vale, ¿quién lo dice? Está Lanes 1809. Gracias, Lanes. Y que la diferencia de altura sea como un solo. Vale, pues desplega, ¿no? Vale. Pues mira. Ya está. Esto está genial, esto de que te. Alfonso. Sí, es Alfonso. Es Alfonso Peral. ¡Gracias, Alfonso! Lleva aquí conmigo todo el día, ¿sabes? ¿Tiene audio el este? Sí, claro. Si no vaya risa, a ver, un momento que tira sin nada. No, que no lo sé, que no lo sé. Ya, pero es un poco de... Bueno, voy a ver cómo mueven muñecos. Ya. Bueno, entonces están desplegados. Ahí era de Sores. Una de Sores, ¿vale? Pues venga, vamos a seguir. Que de nada. Entonces vamos a ver. Aquí, otra prenda. La otra de Sores. No nos llegamos, ¿no? Es lo que estoy intentando, que llegue. Básicamente. ¡Ay! Uf. Si se cae está muerto, ¿eh? Yo no quiero que luego me... Nada. Que luego me digas que ha rebotado. Rebota y ya se salva. Vale. Eso es que el tío era el piloto del TIE, ha abierto el cockpit y ha sacado el mortero y está desde dentro del TIE tirando con él. Ya, a lo que caiga, oye. Y si cae, cae, ¿eh? ¿Eh? Vale, pues venga, vamos a seguir. Vamos a ir con una unidad de DLT. De DLT, que le vamos a poner... Vamos a ver esta, ¿dónde tenía por aquí? Aquí. Y lo hemos dicho. Estos son 3. Y estos son... 2 y 3. Pues bien, vamos a poner... Ey, no puede ser. Entonces este token está mal puesto, perdona, este token está mal puesto, Porque... Pues no me ha encontrado. Perdona. Ya, pero te lo digo yo. Ese token va ahí, ¿vale? Es que está lo he puesto pegando a la línea de los tíos estos. Pues nada, vamos a desplegar a este. Aquí. Este lleva a 3 de aquí. Sí. Eso es, claro, y por eso lo he puesto a 4. Ah, claro, que lo había puesto aquí. Vale. No me he dado cuenta.
Es que me engaña, tío, con la mierda esta de la... Claro, claro. O sea, tú, esta. Tu zona de despliegue acaba aquí. Mi zona de despliegue, espérate, estoy midiendo desde aquí. Claro, esto está midiendo desde ahí, pero esa es hasta aquí. O no, o no. Esto me está engañando un montón, tío. A ver, no, es desde aquí. ¿Era desde aquí? Metro 80 desde aquí. Joder, si es desde la casa, Darío. Han dicho que metro 80... Toma, tira, mira, que estamos perdiendo un montón de tiempo en esta mierda. Sí. ¿Cuánto tarda eso? No, metro 80 hasta aquí. Metro 80 hasta el borde del tapete, ¿no? Vale, 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 vale. O sea, que es el tapete. No, sí, pero vale, o sea, vale. Le falta un pico. O sea, más o menos sería así. Vale, un dedo. Vale, bueno. O sea, yo sí que es lo que te diría, es que utilices de medida esto. Este. Si te acuerdas, claro, que también no, verle va a ser que complicado. Que te despliego, tío, tío. Al final... ¡Glia menos! Sí, luego ya es... Y... Vale. Vale. Vale, voy a despegar ahí la otra de soles. Vale, pues vamos a ir con esta. Esto lo vamos a poner aquí. No sé, es que no me quiero comer. Que luego sale peor. Sí, ah, bueno, este es el líder. Vale. Esto lo voy a quitar. Vale. Vale, un mortero ahí. Estoy mirando, pero vamos, seguramente. Desde aquí tendría la pesada al tener esto, el centro de su piano cubierto por esto, ¿verdad? Este piquito. Sí, sí, sí. Pues sí. Totalmente. Totalmente. Realmente fue la pesada con los morteros. Te, o sea, sí, te da exactamente igual. Sí, no. Pero por disparos de otra gente que no sea mortero, ¿sabes? Sí, 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 sí. Ay, no. Mira, te voy a copiar la estrategia. Si todo eso, pues voy a hacer lo mismo. ¿Verdad? Copiando, qué fuerte. No da envidia. A ver, voy a ver cómo llega y depende de cómo llega, lo muevo un poquito. No da envidia, cochera. Se me ha olvidado la otra. No da envidia enorme, tío. Te ha dado, te ha dado, ¿eh? Sí, me ha dado mucha envidia. Me ha dicho que jardín lo quiero también. Quita el token, yo quito el token, sí, te va a dar menos problemas si quitas el token, porque si no va a estar todo el rato bailando. Pues lo de abajo ya está, aquí, como ya sabéis que está arriba. Vale, ahí llegamos, ¿no? No, mira, ¿no? Llegas aquí. Espera, que estoy mirando. ¡Oh! Es, perdona, es tío. No, estaba midiendo de más atrás, ¿eh? De todas maneras tenía algo. Mira, te digo, a mierda, ¿eh? A ver, aquí empieza. Ahí empieza. Sujetarlo. Bueno. A ver el de abajo. A ver, te digo. Vaya duelo de mortero, chaval. Vale, 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 ya está, ya está. Vaya duelaco de mortero, niño. Sí, sí, tal cual, ¿eh? Estamos aquí. Todo cagado, ¿sabes? De papel, ¡hombre! No quieres verlo para que en pintura, ¿sabes? Bueno, pues... Te lo acabo de tirar. Sí. ¿La dio? Era para que lo pusieras el token ahí, que te ha dicho que lo pusieras debajo. Claro, para no te estorbo por abajo, como sabes que ya está arriba, claro. Es lo mismo. Yo por comodidad para vosotros, ¿eh? También las alas del TAE ya están... que son TAE reciclados, tío. Esto es ya es Scrapyard, es ya Scrapyard. No es el tío más peli, toma, no venga. Claro, tío, está ya en el Haku. Esta es después de todo. Los decorados ya están reciclados. Vale, esa es médico, ¿no? Sí, la del médico. ¿Ok? Vale, yo voy a poner... Reducto del Imperio A contra Reducto del Imperio B. No, 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 está Vader vivo. No es nada de Reducto. Los últimos aguas, no de más. Este es Imperio verdadero, míralo, míralo. ¿Estos reales? No sé qué cámara estás enseñando. Ahí está. Claro, pese a que solo funciona cuando doy aquí el botón. Pues mal que no le des. ¡Mal que no le des! Mira, le dales y vas tú. Con la última. Si hago así, si pues ahí se le baja un poco más. Ahí sí se puede, ¿ves? Es que tú no lo has visto. Entonces no sabes. Mira, a ver. Vete para acá. ¿Ya has puesto la unidad? Espera, que lo pongo ahí. Sí, sí, sí. Te toca tú. Claro. Estaba antes en esta. Ya, en la cenital. Ya. Entonces, claro. Se me hace una mierda. Ya. Vale, te falta desplegar. Vale. Tú tienes 10 activaciones, ¿no? No, tengo 9. 9, 9. Tengo 9. Joder, también te has acochinado bien, ¿eh? Otro que se ha mercado chino. ¿Qué te parece? Joder. Lo que da es un tie, ¿eh? Ya, o sea, lo que da es un tie, es que no me lo creo. O sea, qué barbaridad.
Sabe buscar la sombra. ¿Ves? Eso es la sombra del imperio, ¿ves? ¿Dónde tengo yo mi regalo de canto? Vale. Más o menos. Espera. Que lo mismo ahora baila y no lo puedo colocar. ¿Qué me ha pasado? Uh-huh. No voy a bailar. El lata aquí. Vale, el lata ahí. Vale. Pues nada, yo lo tengo claro. El lagarto, Juancho, se va a venir. Vamos a ver, por aquí tenemos buenos ángulos, tenemos todo estupendo. Todo estupendo. Vale. El lagarto tampoco debería hacer una cosa espectacular. ¡Que no! Se queda quieto y se queda con la palma de bom. Bom. Pues más que suficiente. Ahora pues, no sé, obviamente. ¡Papito Vader! Y Carlos aquí, ¿vale? De hecho, sí, lo voy a bajar. ¡Ah, el imán! Que hemos tenido antes un... Oye, pero no tienes el que has clonado, ¿no, cabrón? Tengo el original. Hostia, qué bueno, tío. No, ponlo en la peana. Mola mucho, tío. Y ya está. Lo pinté yo, por eso lo estaba enseñando. Mola mucho. Pues nada, Dron, cuando quieras. Mucha suerte, tío. Muy guapo, tío. Está muy chulo. Mola mucho, tío. Ponlo en la peana y ya está. Y falta solamente la OFI, que la OFI se va a quedar aquí. Escondida. Pues ahí tenemos mi carta. Sí, vale. Espera que yo saco mis cuantas ondas que también lo tengo claro. ¿Qué has dicho? ¿Que la ponga? En la peana, para que sabe que está encima y ya está. No. Sí, pero si muevo el este al final, no sé, me da miedo. O sea, quiero que te diga, me da miedo. Acabo cagadito. Vale, pues nada, venga. Esta. Sí, esta. Voy a quitar esto, que al final veo que... Hay un juego azul ahí. Sí. Toma, arriba, anda, tira. Bueno, lo he puesto aquí, pero... Vale, 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 perdona. No sé, tampoco... No, o sea... Es verdad, si no se veía nada. Es que se ve... Juego coordinado. Yo investigación en la OSI. ¿Qué quieres? ¿Qué carta quieres ver? La de un pip. La de un pip no quiero verla. Quiero que el siguiente turno no juegues. Tampoco te preocupes. Vale. Pues ahí está. Lo tienes que armar. Pues si se me olvida, que soy muy tonto. Hombre. Tengo que lo pone aquí, lo pone. Si lo pone... No, pero que además... Lo pone. Lo has jugado, o sea... A ver. Vale, pues... Vale, pues venga, vamos a ver. Yo doy a Thanos. Vale. Y voy a dar orden a... teniendo en cuenta esto y lo otro, tú no vas a empezar. Me van a quedar dos. Me van a quedar una. A los Royals. A los Royals. Sí, porque si quieres bajar... Bien. Vale. Ganan un incremento. ¿Dónde están las fichitas? Tienes tácticas agresivas en Carlos, sí, ¿verdad? Sí, ¿has dicho? Sí, sí, sí. Ok. Eso es. Y vas. Vale, pues yo le voy a dar orden al LAT con el enlace con el cuartel general. Incremento de... Luego, Carlos. Orden a una de Sword Troopers, que se coordina con el mortero. Orden a la otra de Sword Troopers, que se coordina con el mortero. Esa es la que suelo hacer yo en la primera tal. Lo que pasa que... Y la tercera va a ser para esta de aquí. Si te da por bajar aquí al colega en el primer este... Vale, hemos dicho que el LAT tiene entonces... Que vuela, y si cae ahí no muere. No, me refería... ¿Tiene HQLink? Sí, Disky Uplink, tiene Obuses y tiene Arbor. Vale, entonces Vader ahora mismo no tiene orden. ¿No? Vale. O sea, en la bolsa han quedado la oficial, Vader y una línea. Hostias, te gusta el juego, ¿no? Me gusta el juego. Yo aquí venía a jugar. Y la oficial, hemos dicho que solo vigilancia, ¿no? Y electrobinoculares. Y electrobinoculares. Vale, los dos apuntados para los seres. A ver si se vea bien. Y empieza tú. Y empiezo yo, efectivamente. Vamos a sacar la fichita. Dime. Bueno, en realidad son... no, está el lagarto. Ya hay... No fuera el lagarto, todos son líneas. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto está fuera. Esto está fuera también. Vale. Tienes que mover un poquito. Sí. Vale, pues nada, voy a empezar con este morterito aquí. ¿Al que quieras? Sí. Voy a empezar con este mortero. Disparándote a ese mortero de ahí arriba. Vale, mortero versus mortero. Sí. Vale, golpe puntado y...
Y los dados están aquí. ¿Los tengo que tirar en la banda? Sí, sí, por favor. Joder, para los zurdos es cojonudo esto, ¿eh? Bueno, habéis puesto difícil. Vale, pues repito dos. Tú haces el ejercelado. ¿Eh? Tú haces el ejercelado. Sí, es verdad. Es verdad, qué cabrón. Qué fuerte ahí. Vale, un crítico. Vale, vamos al crítico. Vale. Vamos a ver. Una herida y dos pies. Y este está peor. Y hostias. Vale, pues yo voy a activar a este mortal y voy a hacer la devolución, pero en este caso me está jugando simétrico. Ojo. Es que me ha ido el pensamiento. Es que encima habéis venido los dos con casi la misma lista. Parecerá, bueno, tiene diferencia. Hay cambios, pero sí, pero los dos están. ¡Evo! No sé qué dado es, pero bueno, da igual. Y ahora ya está. Vale. Pues ese es crítico. Doble crítico es. Y el impacto es que te lo vas a perder, así que nada, por gastar el apuntado. Claro, eso es. Dos críticos y el apuntado se va a pasar. No me gusta tanto, ¿eh? Mal. Efectivamente, al lado. ¡Oh! ¡Madre mía! Bienvenido a mi mundo. ¡Madre mía! ¡No quiero la alegría! Joder, qué cabrón. Y doble pinto. Vale, sí, viene claro con... Vale. Y doble pin, efectivamente. Doble pin. Me has disparado el de arriba, ¿no? Al de arriba, claro. El otro se había activado. Voy a poner ahí los dos pines, ¿vale? Y dos heridas. Son heridas. No, no, pero me has dado de tres. Necesito de uno. Ahora saco la fichita. Línea. Mortero arriba, evidentemente. Vale. Vamos a tirar a ver si recuperamos. Son dos blancos. Estaría bastante bien. Pues no, no recupero. ¿Vale? Que se vea que ha sido sí. Blanquito en casa de Windows. Vale, sí. No hay que repetirlo, ¿no? Porque no, se no, no. Vale. Pues nada, eso, pues... eso tiene que ir entre vosotros. Si repetir la vale, no, no, con que después aparezca, ya está. A mí no me tal. Vuelvo a disparar. Vamos, disparo otra vez a ese, ¿vale? Y son a pelo. Pero bueno, voy a intentar pillarlo otra vez. No me lo puedo creer, un ping, tío. Sí, pues yo supresivo. Buah. Bueno, eso me empieza un poquito complicado. Vale. Pues ya no me sirve de nada el oficial, así que esperaba hacer el inspirador nuevo oficial. Pero veo que no me ha subido demasiado, así que nada, voy a tirar el rally y voy a devolverte el favor. Y te la vas a recuperar, cabrón. ¿Cómo lo sabes? Oye, por cierto, para final y no he tirado, perdona, no he tirado para recuperar. ¿Tira? Se me ha pirado. Totalmente, porque entonces... Espera, ¿no has tirado los dos veces? Claro, no. Ah, sí, sí, es verdad, he tirado, es verdad, verdad, verdad. ¿Me quito un pin? Vale, 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 se me ha ido otra pinza. No, no pasa nada. Blanquea y compensa un poquito, anda. Pues nada, vamos a ver. Pues sí, te he dicho yo a dónde estaba disparando, pero... Sí, al mortero. Me ha dicho al mortero. Sí, no, pero no a cuál de los dos. En este caso era al herido. Ah, se supone que era al herido. La supresión. ¿Supre? Sí. ¿Vale? Y ya está. Pues nada, seguimos. ¿Sacamos otra ficha? Es impacto, son dos. ¿Has hecho uno? Sí, por eso, dos. ¿Cómo que dos? Ah, es verdad, dos pines. Perdón. Nada. Que acabamos de comer, nos hemos tomado una jarrita. La peor partida, me dijiste tú y se me quedó grabado en Nacional. ¡El lagarto, tío! Eso es una putada. Sí, eso es lo que hay. ¿Pero por qué no le has dado orden en la carta? Pues porque no me interesa, la tengo aquí todavía. No, 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 me refiero con la de mando. Oh, los calus, no sé, los rayar. Ya empiezo yo. Sí, 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 si no te digo lo contrario, pero dejarte a tu antilaz. Sin orden... No hay problema. Si esta partida es a 6 turnos. No, yo estoy jugando a 6 turnos. Yo intento siempre jugar a 6 turnos, pero espero, no me sale... Si ya, no me sale bueno, real, espero, todo, espero que llegue... Espero que llegue... Sí, no, pero esto para cuatro. Algo se me ha ido también a mí, no sé el qué. Cojonudo. No, ¿tú lo has visto? No era buena idea lo del este. No. De ponerlo encima de eso no era buena idea. Que sí, míralo. Vale, ¿cuál tenía una herida? ¿Este de aquí? No, este, ¿no? El de arriba. El de arriba estaba herido. Está pesada. Son con vos, que vas a ver, tíos. No voy a mover mucho. Hostia, este era mío, ¿verdad? Sí, ese es tuyo, ese es tuyo. La cara está de abajo. Vale, bueno, llego de sobra, ¿vale? Es que burro andar aquí. No te preocupes, si me dices que con velocidad 2 llega, yo te creo. Vale. Vale, y nada, disparo al... Ya, al herido. Con el Vinci ese son... Es que no estoy acostumbrado. Cuatro blancos y uno rojo. Si mal no recuerdo.
No, si me refiero a tener que tirar ahí, que siempre tiran en la derecha. Siempre tiramos a la derecha. Bueno, vale, este pues ha blanqueado. Un crítico, pues nada, un crítico. Crítico perforante, una herida y dos pines. ¿Se ha visto? Uh-huh. Vale, ya está. Vale. A tope. Vale. Y ahora la historia es... ¿Cómo se... Bueno, vamos a ir a... Bueno, ya sé que todos son líneas. Ya sé que no hay... Ya sé que no hay duda. Vale. La oficial y lo toques a través de conmigo. Vale, la OFI. La oficial va a dar apuntados. ¿Eh? Observador. No va a ir para la LAT. El otro va a ir para esta unidad de Stormtroopers. Uh-huh. Vale, esta es la OFI. Y la segunda acción... ¿Dónde me puedo acercar allí? Ahí. Oye, por cierto, me has puesto el bounty. Me acabo de acordar. El bounty se lo pongo a Vader, que sé que se va a acercar. Vale. No marco, ¿vale? Porque la otra se va a quedar una guarra ahí atrás. No la voy a ver. Efectivamente, por sí, acercarme sí, sí. Más sí. O menos. No, lo da por hecho. ¿Los golpes? Ah, lo da por hecho, mira. La monedita. ¿Tienes demonia de.? Ah, bueno, es la de. Vale, yo estaba usando esto, vale, para no da igual. Vamos a ver si la traigo. Sí, sí. Corre, pues, yo también me he traído mazo de material promo. O sea, no te creas. Vale. Entonces, la OFI no tiene. No, perdona, si es que defiende a blancos ni pizca de gracia. Por cierto, porque me quita. Ya esto lo puedo quitar, joder. Estoy con un mortero. No sé qué se quiere traer. Uh-huh. Listo. Vale. Pues venga, pues vamos. Y vamos con líneas. Esto no tiene ningún... Ya todo líneas. Full línea. Sí. Vamos con líneas. Aquí tenemos... Vale. Vas a por el mortero como si no hubiera mañana. No, que va, el mortero me la pela. ¿No? Si estoy haciendo tiempo. esto me da igual. Estoy aquí pensando ahí 100.000 probabilidades, tío. Luego me saldrá mal, pero... Pero qué bonito pensar. ¿Copa la mente? No. ¿Y como un poco de nuevo? Vale, pues mira, voy a activar la unidad del DLT. Vale. Vamos a posicionarnos. Y ahí inicia 3 horas de trabajo. No, vale. Vas entendiendo, ¿no? Sí, vale, desde aquí 1, 2, 3, 4, ahí estoy llegando, ¿sí, verdad? Sí, mira, me diría que sí, ¿no? Vale. Vamos, yo es que pues... no creo que sea tan, o sea, tan justo como para no llevar. Sí, mira, si quieres puede verlo el que está arriba. Sí, mira, ven, si lo puedes ver de aquí. Por eso, claro, es que es más fácil, ven. Si tienes alguna duda, mira aquí, mira la pues cámara. Pues tú, lleva, ¿no? A ver, yo con el palo sí, además te está ocupando media peana. Pues ya está, lleva. Para meterle el tiro del DLT te va. De todos modos, si quieres pon la regla, sí, que lo veas por aquí. ¿Tiene mira, una promo? Ah, venga, pues pon la regla y que venga y lo veas por aquí. No, si te creemos. Vale, vamos a... Sí, pues meter un tirillo, luego lo recuperes, pero bueno, lo vamos... Pues mira... Pues uno se va por cobertura, pero un crítico. Vale, pues, es que como está puesta justo ahí, se ve la baja. Pues herida. Oh, bueno, una herida. No mucho, si es por... Pues, bueno. Pues no quedarme sin disparar. Ya, ya. Da un poco de pena quedarse sin... Duele no disparar, sí. Sí, tío. Va. Entonces voy a ir con esta unidad de los Shadow Troopers. ¿Sí? Vale, esa gente va a hacer el takeover a Vader. Vale. Bueno, ¿puede recibir una ficha dentro de un transporte cerrado? Sí, lo estoy mirando. ¿Puede ¿Sí, seguro? Recibir... Que había mucha movida con eso, ¿eh? Sí. Pero lo que son efectos de carta, tokens de carta, los puede seguir ganando. Sí, lo estoy mirando, porque también yo lo dije, ¿y si lo embarco me puedo seguir metiéndolo? Pero sí que se puede. Vamos, yo entiendo que efecto de carta... No lo he comentado pero no antes. Pero no es un efecto de carta. Al principio lo he comentado. Es una acción. Sí.
Pero no es un efecto de una carta de comando, de ganas, surge. Por ejemplo, yo claro, entiendo es que el efecto de carta es cuando tú sacas un... Sí. Te dice, ganas un surge, ganas un no sé qué. No, es que yo creo que no puedes, puedes ganar ni gastar tokens. Puedes gastar, no puedes gastar tokens, pero ni, sí puedes ni impartir, ni ganar, ni... Sí puedes impartir órdenes. No, impartir órdenes, no, tokens. Pero ¿alguien puede utilizar sus incrementos para compartirlos con el ejemplar? ¿Desde un transporte cerrado? Desde un ALAT. Ahora, es lo que yo estaba leyendo en el grupo del G, ¿eh? Vale. Si está pero todavía, pregunta, si está todavía Alfonso por ahí, que la responda, pero yo diría que se puede. Y si no, vamos a Torrente. Claro, y vale, Torrente lo tiene fresquísimo porque además está dejando antes eso digo. Y ha preguntado. Ir a Torrente y si no al... Transporte cerrado. El delay es lo que tiene. Los dos, tienes transporte y... No, cerrado. No puede hacer las acciones de... la unidad embarcada, pero sí puede dar... Transportar abierto. Forchas verdes de otras unidades fuera. Me confirma que se puede. Vale, vale. Sí. Con me confirma... Correcto. Es que la duda porque como no... Yo le estaba usando es muy nuevo. Hecho, estuve mirando al día anterior para saberlo. Vale, está en la fax. Debí estar preguntando que quién leche tiene ejemplar en el Imperio. No hemos dicho con Anakin. No. O sea, yo he dicho con Anakin. Y segunda acción debería de moverme, pero es que esa que no me muevo. Hasta luego. Voy a empezar a poner ejemplos raros y se está contestando yo solo. Bueno, a ver, que no se ha quedado claro que se puede, ¿no? Pues ya está. Sí. No, ya han puesto que si... Ostras, se me ha olvidado aplicar el inspirador de la oficial. Úsalo. Es que quitarle un pinazo, úsalo. ¿Vale? Sí, sacamos otra, tenemos otra línea. Vale, ¿a ti qué te queda por ahí atrás? A ver, ¿esto qué cojones era? ¿Esto una línea? Vale, esta línea. Pues mira, me queda la de Sword Troopers, esta de Stormies, esta de Sores, Lat y Vader, ¿no? Vale, o sea, te quedan tres de infantería. Sí. Te quedan una, dos, tres. No voy a poder activarlo todo. Tengo que priorizar un poquito. Caso de priorizar. Es esto líder. Lo mejor de las partidas en viajes es salseo en los grupos. Vale. Es flipante. Activo esta azul. Mira. ¿Qué quieres que te vas para acá? Vale. No quiero dejar ahí una sala. Claro, ¿qué? Tenemos que hacer su conjunto una cada una ahora. ¿Qué quieres disparar a este? No. Disparar al LAT un poquito para ir mermando un poquito. Un poquito, otro poquito. Bueno, tenemos en el Nighter los dos, que también es algo curioso, ¿verdad? Lo estuve discutiendo precisamente con Alfonso, de venir con Snip. Yo tenía otra lista, pensaba que era esta. O sea, a ver, la base de Vader LAT, sí, porque quería probar la LAT. Sí. Pero lo de meter snipers, no. O sea, yo llevaba snipers, porque me parece que es una unidad que, aunque ahora mismo las guerra clon se comen a los guerra civil, vale. Me sigue pareciendo interesante para hacer su guerra civil. La cosa es que necesitas anti-blindaje, porque se va todo el mundo a corazón. Sí, con offensive push, ¿vale? La novedad, claro, lo y el counter también. Y el counter. ¿Esto vas a hacer? El offensive push, vale. Son dos... Dos de estos. Que lo vas con el azul, o sea, vas a impacto el T29, por ejemplo. Sí. T21, ¿verdad? Que vas a recuperar una, pero... Joder, macho. Venga, repito dos, esto se va. Repite los blancos, y todos sabemos que los blancos... Da igual. Joder, no lo puedo creer. Bueno.
Vale. Los blancos critiquean más. Pues vas. Aunque ahí no haya aparecido. Lo que no ha tirado los dos. Vas. Voy. Voy. Vale. ¿Tienes cuál es la que tiene dos heridas de tus morteros? Este. El de arriba. El de arriba. ¿Cómo vas a seguir haciendo los focus? Un poquito. Un poquito, joder. A ver, tampoco es una locura, pero yo qué sé. Vale. Y tendría cobertura pesada, ¿no? ¿Cómo llego? Así que desde ahí no te entra, tienes que asomarte. No, no, claro, sí, además que claro. Esto es bloqueador absoluto, o sea, ahí ni te veo. Sí, por eso estoy midiendo de si por acá o por eso, sí, por eso estoy esperando, pásame el conejo. Me voy a permitir un lujo un segundo, yo voy a quitar esto. No puedes quitar, no influye para la partida. Bueno, la partida está aquí. Sí, tal cual. Sí, claro, sí. Es que estaba venido de lujo, porque sí. Antes estaba jugando en un lateral, pero ahora que estés concentradito. ¡Vamos! Desde ahí lo tienes complicado, yo creo. Sí, no. Porque te jode, te bloquea igual, sí, sí. Vale. Pues nada, no, vamos a ir. Vamos a ver este. Este movimiento es importante. Y desde aquí detrás, el mortero. O sea, para llegar. Ah, no te llega. Si te quedas detrás del mortero, no llegas. Tengo que salir. Pues a lo mejor no me interesa activar todavía esos soles. Vale, y la otra es la de Stormis. ¿Qué pueden meter aquí? ¿Le pueden hacer una caricia a Cali? ¿Un plan de jajas? ¿Sabe Calus a vos? Uh-huh. Bueno, pues vamos a activar a esta gente. ¿A quién? A los... Espera, no, tengo que sacar al aleatorio. No he dicho nada, olvídate. Vale, voy a sacar. Se ha fichado de los soles. Sí, está fichado de los soles, sí, sí. Si tienen apuntado por eso. Vale, vale, vale. Los voy a activar una de esas. Adiós. Correcto. Adiós. Cuidadín, cuidadín, ¿eh? Sí, sí. Cuidadín, cuidadín, que esto es terreno difícil. Que es más de la mitad de la altura. No, no quiero, no quiero ponerme encima. No, no. Me refiero, voy a mover por claro, ahí. Que no puedes pasar por encima, con la pena. No, no, no. O sea, si mira por eso. Claro, haciendo... claro, claro. Es que es algo que te mueve. Eso es. Si queréis marcar el mortero y quitarlo. No, nah, si no hace falta. Se ve bastante bien. Se ve bastante bien. Ahí, se ve. Tenías margen. Ponte aquí si quieres. Es que desde aquí hay otra posición. Se ve de otra manera. Desde aquí lo ves. Desde la cámara se ve. No se ve mal tampoco, ¿eh? Vuela. Sí, es verdad, ahí se ve bien, ¿eh? En la ¿cómo sí. ¿Cómo ver una partida de esta en TTS o...? Luego le pongo, le cambio a esta. Sí, es que llegar a dos es imposible. Nada, vale, venga. Que ahí es como tú lo estarías viendo, pero del otro lado... Sí, 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 sí. Oye, no en esta. T21. Vamos a medio. Tienes uno. Hombre, sí, se ve de otra manera. Mira, ahí va el incremento. Un crítico. Los repites. Nada. Vale. Pues, no tengo nada, ¿no? ¡Oh! ¡Ah! No incrementa, qué cabrón. No incrementa, tío. Vale. No, 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 vale, eres la primera persona que me deja hacerlo, tío. Mi inicio de partida es lo que tú estás haciendo, siempre. Lo que pasa es que me ha rentado más el que siguiente turno no puedo jugar cartas de un pit. Yo pensaba que ibas a poner a guardar la fecha y digo, verás, la LAD me dura un turno. No, pero si el siguiente turno lo voy a ganar yo. Si a mí lo que me importa es Vader, la LAD me da igual. Sí, 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 sí. A ver, con esto está claro. Y aún así, incluso sin eso, claro. Si tienes astucia. Ya. Pero es que ahora, el siguiente turno, que tienes dos, sí, sí, claro. Tienes dos turnos... Y el siguiente turno te juego una de una. Sí, sí. Claro, es que... Tienes dos turnos en los que vas a... Es mucho lanteo, tío. Vamos a ver, hemos dicho que aquí que queda... Tenemos estos, esos han asomado... Está condicionado que él puede ganar el siguiente turno, puede ser, pero el otro también lo va a hacer también. Claro. Uno tiene que ser de suerte y el otro es fijo que lo va a tener. ¿Qué te queda a ti? Te quedan estos soles de aquí atrás, ¿no? Los soles de detrás, la LAT, Vader y la de Stormis. Por cierto, el mortero voló. Cuenta, se ve el lujo hasta donde ya... ¿Me sacas el incremento? ¿No fallo y no tengas un token de incremento?
sí, sí, esta mañana está lloviendo. Se ha perdido solo una y se ha ido por la... ¿Era crítico? No, era un impacto. Crítico. ¿Con qué me has disparado el mortero? Te he disparado con el T-21B, te he hecho un crítico. ¿A quién? Al mortero herido. ¿Pero no me estabas disparando a vos? No. Sí, defendido con blanco, tío. Hostia, pues es verdad. Pues joder, me, estaba... me has dicho vos. ¿Te he dicho vos? Sí, tío. Yo he dicho... Me estaba pensando... ¿Me has dicho vos? Pues nada, no, no entiendo nada. Porque yo estaba... Claro, 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 claro. De hecho, claro, que defendido con blanco... Ha marcado, ha marcado el tiro. Vale. Pues a ver, qué pienso. De hecho, es que has medido hasta vos. Sí, porque... ¿Qué has dicho? Porque quería ver si llegaba... No, porque quería ver si llegaba a 3 o no. Y de hecho, juraría que he dicho a este ni de coña. Nada, yo mentalmente estaba disparando a Montero. Vale, pues voy a activar a... Pues tu boca ha dicho que dispara a la... Le tiene más manía, ya lo sé. Venga, esta de... Sí, el peligro que das. Una fichita, esta de aquí. Vamos a ver. Con la de 2. No sé qué hacer. No, pues igualmente vos te llevo manía, ¿no? Sí, sí. Ah, que la tienes. Pero uno de... Estamos los dos un poco atocinados, güey. No te creas tú que no, que... Yo, sí, 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 de que lo bloqueaba la tercera lo decía con todo el amor del mundo. O sea, yo. Pero con todo el amor del mundo de venir a mi puta casa... Echado para atrás. O sea, perdón, a mi casa, que no se pueden decir tacos. Lo siento. Este es uno más reciente. Sí. Vale. Pues incluso lo escucha un poquito más atrás. Vale. Pues nada, desde ahí voy a... Espera. Perdón, ¿vale? Un segundo. Vale, sí, está. Vale. Pues nada, desde ahí voy a disparar. ¿Cuántas sillas quieres? Ya ves, ¿eh? Vamos a disparar a... Gracias, me acuerdo. Voy a disparar a tus... Aquí. A tus sobres, ¿a estos? Sí, a esos que están ahí. Sí. Pesada, los otros tienen, el otro tiene 3 pines y tiene... Ah, tiene 2 heridas. No, voy a tirar a este. A ver si me lo zumbo. Bueno. Vuelvo punto por ofensivo. Pues no, ¿vale? Y son 2 normales. 2 rojos, o sea, 2 blancos, 2 negros, crítica el 1 y con golpe apuntado. Pues cojonudo. Joder. No me lo puedo creer, tío. ¿Qué has sacado? Un pin. Vale. Sí, pues espero que ya pare. Porque vamos... En fin. Se lo dice alguien que lo sufre. Vale, pues vas tú, tío. No, otra cosa. Venga, ahora sí, quiero dispararme, pero... No. Me pongo donde está ahí. Vale. Activa hasta 10 horas. Voy a hacer una cosa porque tampoco me quiero acercar ahí a tu línea de disparo. Vale, está aquí. Adiós, DLT. Te quiero. Ok. Y nada, disparo ahora sí al mosquero. Vamos a hacer la potencia bien. Eso es. Esto es el mosquero. Esto es la de Stormis. Para que no se confunda. ¿No te ha metido ni una herida? ¿A quién? ¿A nadie? ¿Con vos? ¿Qué he hecho, tío? ¿Con vos has disparado al... ¿El perforante? Al... Ah, el mortero, si me has metido ahí está. Vale, ha sido el mortero. Sí, pero coño, bueno. Si tiene 4 pines. Ha sido el único, sí. La has hecho una herida. Sí, pero que... Pero tiene 4 pines, el pobrecito. Tampoco que haya hecho una cosa. Vale, va ahora sí al... ¿Al mortero? Sí. Vale, pues vale, maravilloso. Esto mío, vale. Repito. No, espera, esto no puede ser mío. Esto es mío. Repito. Vale. Pues un crítico. Salvado campeón. Vale. Bueno, salvado. Uf, por lo menos, tío. Me ha apuntado que se va a dar 5 pinacos, ¿eh? Se van a ir. Está acojonado, está en el aire. Se van a ir a tomar copas de hombre. En cualquier momento peta el tal. A ver cómo baja ahora. Vale, se van a ir a tomar copas de hombre. Lack, Vader y Stormy. Eso es, ¿no? Vale. Pues entonces voy a ir con el amigo Calus. Calus Maximus. Calus Maximus, el problema que tiene este turno es que lo tiene muy complicado para disparar.
Y la pregunta es, ¿qué merece más la pena? Vamos a ver si tú... ¿Qué te queda, perdona? Has dicho Stormis, ¿no? Veire, Stormis y Lat. Vale, pues mira, lo que voy a hacer... Vamos a ver. Voy a ir yo. Luego vas tú. Luego yo. Luego vas tú. Lo que viene el juego. O sea... ¿Qué te queda a ti para activar? Y me quedan tres unidades. ¿Y a ti? A mí me quedan los Royal, me queda una unidad de infantería y me queda Talus. Entonces mi pregunta es, que es lo que estoy yo pensando, si me hace más daño en el disparo Calus que esta unidad de infantería, que es lo que estoy yo dilucidando. Vale, pues mira, voy a activar a los Royals, ¿vale? Vale. Me activo a los Royals. No tiene nada que ver ni con las Stormy. ¡No, no, no! ¡Que duele más el disparo! ¡Calus, no sé qué! ¡Mato! ¡Activa la guardia! ¡Activa la guardia! ¡Activa la guardia! ¡Es lo que no te esperas! ¡Pero porque luego... ¡Ha sido otro tal juego de mental absoluto, eh! Sí, sí, déjate de... ¡Hala, bien! Mover. Mover a la siguiente, ¿vale? Nuevo Vader, te le bajo de la nave. No, ahora digo, no sé si me interesa más sacarme el aleatorio o... Le desembarco. O poner a Vader. Me amola. Así tal cual. Va a ser eso, básicamente. No, vamos a la venga. No sé si mover a la... O sea, mover a Vader, bajarlo... Si los Stormies, tío, no sé qué, te ganan. No, venga, la nave para allá. Ya, tal cual, ¿eh? Así de buena, venga, cala, fuera. Me quedo esto y vamos a robar dos cartitas. A ver qué. Bueno. Dos. ¿Qué ha salido? Buah, puta mierda. Bueno. No me quitas soplete eléctrico. Me quedo con el escáner de combate y el visor térmico lo meto en la. Vale. Pues venga, vamos con el aumento, vamos con la. Bueno, una esquinita para unos Royal no viene mal, ¿eh? Sabes que tengo que sacar yo si quieres lo baja. Vale. Pues vas tú. Venga, vamos con la. Uh-huh. A ti que te queda después, la de Stormis y esta. Y Calus. A los máximos. Bueno. Bueno, lo bueno es que ya no te voy a hacer la táctica. ¿No te dejes nada de hacer? La táctica, ya sea que vas al que dispara o al que dispara. ¿Te has visto mi táctica, tío? Si yo voy aquí... Bueno, la táctica ha sido que la hemos visto tu hermano y yo. Cuidado, no te puedes quedar. Te lo digo. ¿De este no se puede? No puedes, me condicionas. La táctica es la de, vamos a ver, ¿qué disparo con este? ¿Disparo con esto? Esto que no dispara. Lo hace mucho. ¿Vale? Pues de ahí la lagartita, tío. Pues venga, vamos, dale. Pues vamos para allá. Ahora ha dicho vos, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora queda reflejado. Vale. Tío, pero es que yo digo box también. Box. No, vos. No. Que ahora sí. Ah, vale. Ahora sí voy a por el lagarto. Menos mal que está quedando grabada la partida. Sí, qué horror. Vale. Oye, está quedando fatal, ¿eh? Venga, dale. Del arma principal, de los obuses. Eso es. Qué bueno. Pues venga, repetí. Tengo cuatro apuntados. Pues nada, mira. Impacto. Vale. Impacto. Vale. Bueno, tengo un pin, con lo cual uno se va. Que no me lo he puesto. Vale. Cuando me disparo antes. Y son... ¿Cuántos habías? Tres, seis. ¿Pero ya lo has quitado? Sí. Vale. Tengo la mano. Son seis, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Vale, voy a defender con los Royals dos impactitos, ¿vale? Espera, son rojos. Sí, voy a tirar primero, eran seis, ¿no? Sí. Voy a tirar primero los cuatro del lagarto. Salva uno, que no está mal. Joder, pues no está mal. Entran tres heridas, ¿vale? Aquí, ¿vale? Y ahora dos de los Royals. Vale. Pues nada. Ahora ya la voy haciendo el trabajo. Vale, y voy, ¿no? Vamos a ver. Ahora tú puedes desembarcar y tiki-tiki-tiki-taka. Vale. Oh, por cierto, el apuntado que ha gastado el LAT se lo va a pasar a Vader. Qué justo, chaval. Pues nada. Posición imperial. Mueve. Vale, oficial. Sí, es que, bueno, es que la unidad tiene una oficial interior, como mejor. Muchas gracias. Los quicos. Vamos a... la comunidad se la guarda, ¿eh? Va a quedar fea en la mesa, rápido, ¿no? ¡Otra vez, no, tío! Ahora mismo ese elemento de escenografía ha subido... joder, tío, y encima con los imanes es que se mueve todo, tío. Bueno, llegaba eso ahora, porque no he ido. Vale. Fuera y fuera. Vale.
Hemos dicho... sí. Mira, para que te comentan que vos... llega de sobra, pero es que con los imanes encima se me... te están comentando que vos, con esas heridas, entra en furia y pierde las supresiones. Sí. Ah, pues mira, pues se la quito. Sí, sí, en rage. Vale. Y nada, tiro al lat. Vale. No tengo golpes apuntados, ¿vale? Vale. Pero son 9 dados y tengo 6, así que repito. Bueno, vale. No lo puedo creer, tío, que no voy a sacar ni incrementos. Pues un crítico. Un crítico, tío. Ahora vamos al siguiente turno. Pero nosotros somos míseros espectadores. Incrementa, ¿no? Defensa. Sí, incrementa. Defensa la no, 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 no. Si es la de porque no lo hemos... Mira. No lo tenemos... que sí, que porque no lo tenemos... No lo tengo fresco, tío. Vale, pues nada. Vamos con el aleatorio. Hostia, si no vais a comer los picos, no nos comemos nosotros aquí, ¿eh? Te lo voy diciendo. Vale, pues Vader. Vamos a desembarcar a Vader. No se puede poner así porque no se sostiene, ¿verdad? No. Vale. Pues desembarco a Vader. Sí, ¿no? Porque si no va a hacer nada en este turno. A lo mejor no me interesa desembarcarlo. Para que no quede tan guarro. En plan de... ¿cómo se pone esto? No puede ser, no lo ya más. Eso sí, tienen rage. Lagarto está cabreado, tío. Sí. ¿Qué es así? O sea, tengo que mover tu peso. Así. Pero es que putada. Porque es importante este movimiento. Sacarme a vos de encima. Vale, sí. ¿La misión cuál era? La misión era... ¿A qué importa? Te están preguntando. No, sí, ocupar posiciones estratégicas. Las posiciones son un lad, o sea, pero un tie, otro tie y este. Venga. Venga. Nada, vamos a mover con Vader. No creo que lleguen a hacerte el sable. Nada, un pelillo, pero no yo. Y... tienes ganchos de ascensión en la GRI. Sí. Ocupada. O como fuego. O como fuego. O como... o como... calcias. Tortitas. Sí. Pues nada. Diría que voy a comer... que me refiero con el palos. ¡No! Que me refiero con el palos. Pues dame, ya, tío. Si esto lo que... El que saca Vader es para jugar. Esto, mano. El que lo saca para guardarlo no... Nada. ¡Es parguela! El que no saca la mini para guardar es un parguela, así de simple. Te imaginas, me bajo los puntos de la vida y no saco de la mente en todo el punto. Y no le sacas. En toda la partida. Y déjalo, que así no me quita los puntos. Así no lo matas nunca. Tienes aquí a Gus. Si de vida, tengo 4, o sea, lo podría matar. ¿No? Podríamos decir. Vale. Perforante 3. Sí, pero tengo los rollas. Es verdad. Claro. Voy a comerme, de hecho, me voy a comer 2 con los rollas. A 2, o me lo dejo un golpe. Uf. Voy a comer 2 con los rollas. No tires, es perforante de 3. Ah, vale, o sea, directamente perfora. Sí. Pero no tiene... Ah, bueno, puedes dividir el perforante, pero en este caso sería perforante 3, automático, ¿no? O sea, me interesa entonces. Espera, un segundo. Vale. Un segundo porque depende, claro, ya eso me condiciona bastante. Difícil. Mira, bueno, para que yo no tire, que tiene perforante. Sí. No lo tiras, es perforante directo. No. Si quieres tirarlo, tira, pero te va a dar lo mismo. Bueno,
Vale. Voy a comerme uno con los Royal, dos con el aborto. Vale, pues dos heridas ahí. Dos a vos. Y otra. Los Royales son nuevos, así. Sí, sí, no, lo tengo claro. Vale. ¿Qué toca? Vas con. ¿Qué te queda a ti? Lo de Stormy esperado. Va a pelar con DLT. Espérate un segundo. Mira, ¿no? Ya me ahí. Esa es una buena pregunta. ¿Dónde están? Aquí detrás. ¿Dónde está el líder? A ver. Aquí. Entonces me puede interesar no terminar. Es el líder. Es que ahí me tirarías dos rojitos y me lo matas. Hostias. Me voy a comer. Entonces otra con el Royal. Me mata un Royal. Hostias. Esto ha sido duro. Pues no, esto ha sido duro. Una Diamond Ray, exactamente. Esto ha sido duro, sí. Pero es lo que hay. Es que le he sacado muy al loco. Le he sacado muy al loco, tío. La coloco aquí, es la que me queda, así que... Sí, bueno, me toca a mí. Sí, sí, pues te digo, que simplemente la saco, pero que... No, me queda Talus, sí que me queda aquí. Me queda una ficha. Ah, bueno, me queda esta línea. Vale. Pues nada, vamos con Talus. ¿Pero esta línea no la ha pesado? No, sí, está todo bien. Ah, vale, vale. Talus, vamos a ver. Calus, vamos a ver. Joder, la verdad que no tengo que ver. No voy a tener que haber matado ya. A ver qué arrepintiendo. Porque me lo podía chupar otra vez con el. Con los Royal, pero bueno. Pero que defienda rojo, Calus. ¿Y qué? No, se está hablando del lagarto. No. La partida tiene que terminar en algún momento, ¿eh? Ya, tío, pero estoy pensando. Pero son decisiones complicadas. Me refiero que... Estoy pensando, tío. De hecho, me gusta jugar con... Yo solo digo que yo la... Sí, me estoy pensando. Me gusta jugar con Mario porque... Vale, lo pone complicado. Calus, es igual. Es de Sesera. ¡Oye! Tú también eres de pedir de papito. Calus... Es de dar muchas vueltas. Calus... Pues es que Calus, bien usado, te puede dar mucho. Si yo saco todo críticos, tú puedes, no puedes gastar activa. Sí, sí puedes. Sí puedes gastar activa, sí. Aunque no lo lees el impacto, ¿no? Claro. Pero sí ganas el deflect. Exacto. Me merece la pena. Pero aquí... Vale, ahí va, bueno. Da igual. Espera, lo ponemos. Enseñalos y ya está. Vale. Ha sido esto y dos blancos. Pues ¿incrementas a qué? A crítico. A crítico, vale, tres críticos. Pues no te quito ninguno, pero gano el defect porque va a ser activo, ¿vale? Eso es. No te queda por activar nada, ¿verdad? No. Vale, pues sí, entonces la uso. Pues dos heridas. Joder. El tafrante no te entra, pero madre mía, si me hubiera entrado. Vale, y vas tú. Tiene que ponga los tokens de guía. ¿Veis? Ya tiene 6. 8. Ya tiene 8. Vamos poco a poco. Vale, pues bueno, vamos a salir con los Stormies. Bueno, de hecho no sé si llego a curar directo. Pero vamos, bueno, en el siguiente turno, o sea, en el movimiento lo voy a curar. Es en la que paso, le quito la herida. Joder. Perdón, es que para hacer la cohesión ahí por detrás del ATRT, o sea, perdón, del TAI, si no, me va a costar. No te preocupes. Don't worry, be happy, my friend. Pero vamos, la segunda acción va a ser disparar a vos, que te llevo. Sí. Todo esto es de... Sí. Es... Nada, me ha jodido que vos haya salido tan pronto en la bolsa... Una probabilidad entre 7. Me ha jodido un poquillo. No, eso es de. Ha salido el tercero, Bueno. Esas cosas pasan. Pero hay más. Es así, la vida es así. Vale, le quito la heridita al. Con el astra, sí. Y te disparo a vos. Dale. Al lagarto, ¿eh? Lo dejo claro. Sí. Son dos rojos. Dos rojos. No tienes cobertura porque estás en raid. No. Y tampoco. Madre mía. La madre que te parió. No, ni te quiero. Dos putos críticos, tío. ¡No me lo creo! ¡Y luego te queja! Joder. Qué cabrón.
Vale, pues quitamos fichas verdes. Y los que sí. Turno 2, ¿no? Sí. Fuera, aquí uno. Esto fuera. Esto fuera. Vale. Esto es el mortero. ¿Puntuáis algo o no? No, es a final de partida. Sí, vale. Es todo a final de partida. Vale. Bueno, esto se equivoca. Prefiero preguntar para no equivocarme. No te lo voy a decir. No. Es increíble que haya defendido uno de 6, tío. O sea, es que era un... O sea, es... Es que está jugando contra Mario. Sí, sí, la suerte se está jugando, tío. Bueno, pues nada, con mis cartas de mano, me las he dejado. Ah, digo, leches, ¿por qué no tengo mis pipunos? Los tienes ahí, vale. Ahora los guardo, no los voy a usar, pero ya me los guardo, ¿vale? Y voy a usar esta, que no tiene que ver con mi pipuno. Maestro maldad, por mi parte. Sí. Estaba claro. Estamos hablando de tres aquí. Estamos hablando de tres aquí. Estamos hablando de tres aquí. Pero ¿es a todo el mundo? Efectivamente. Sí, es a todos, ¿no? Yo creo que es a todo el mundo. ¿Y la mía dónde está? Ahí está. Vale, vale. Ambush. A todos estos, a todos se lo comen. Sí. La guardia, todo. Sí, sí, sí. Pero es cuando actives, ¿no? Sí, es cuando me actives. Vale. Lo que sí que me llevo de gratis o... Lo mismo no te llegas a activar. Mucho le tienes que meter, ¿eh? Está ahí. Vale, bueno. Yo voy a los Royal. Obviamente. Vale, y de segunda acción, o sea, con la de tomar la iniciativa, acabamos. Vale, este gana un pin y estos ganan un pin también. Vale, ahora una activa por la carta, ¿no? Sí, claro. Vale, pues empiezo con los Royal. Vale, dejamos un poquito ¿sí? la orden. Creo que se la voy a dar a estos y se van a coordinar. Empiezo con los Royal. Uf, lo que se puede liar ahí. Y va el Monteón. Joder, es que vos no le quiero matar, tío. Empiezo con vos. Vale. Claro, tío, es que no quiero que muera, joder. Me tiene que regenerar todo. Me quedan, claro, tío, me quedan muchas cartas. Esto lo he quemado ya, ¿vale? Voy a disparar. Vale. ¿Qué ha pasado? Casi bueno. Ah, vale. Disparo a... Disparo... Que se quede. Disparo por ese mortero que tenías a dos. Ese, ¿no? Pues voy a por ese. No apuntas, ¿no? Me imagino porque lo va a tocar. ¿Vale? Dos. Y muerto, sí. Eso es. Vale, ya puedo dejar esta ahí. Y vos, tranquilamente... Se esconde. Se sube el otro. Y hago el reflejo al 3. Vale. Uno y dos. Bueno. Wow. El dado blanco. Dos. Sí, ¿eh? Dos. Hemos dicho dos. Rojo, eso para que se puede quitar, se lo estoy poniendo. A ver. Quitamos. Eso es. Vale, me quedan cuatro. Vale. Vas. Ok. No sabes si Vader el lado, venga, los otros primero. El motor. No. Paso. Es lo que le falta a este juego, el poder pasar. Sí. Hay a veces que esto es de... cuando tienen más iniciativa. Sí, es la opción de. Me he hecho para el turno. Claro. Eso sí lo tenía el Imperial Sound, por ejemplo. Pues vale, voy a activar a... A ver, porque necesito que se coma pines todo el mundo. Arremos los dos, ¿no? Sí, vale. Es prácticamente todo. Prácticamente todo... Aquí también... Espera, con esta que es un poco más fácil. Sí, me... Vale, un poquito más sencillo, vale, esta también. O sea, todo, ¿no? Todo. Me parece que es todo. Todo tu ejército. Menos vos. Que se ha escondido. Que se ha escondido. Todo vale. Tiene tres pines. Y bueno, vos tenía en rage, así que vale. Le daba igual. Vale. Sí, pero a ver, es que es su juego, ¿sí? Es así. Saca las ventajas que tengas. Esto va a ser mejor. Vamos a ver. 1, 2, 3. 3. 1. ¿Qué? No, nada, estoy haciendo yo una. 1, 2, 3. Este me parece que no. Ah, sí, le voy a quitar una.
pues, ¿qué es? ¿7? Joder, no voy a tener fichas suficientes, ¿eh? Ya no tengo fichas suficientes. Pongo herida, ¿vale? No te preocupes, no, aunque todo tenga 3 pines, o sea, bien. A mí me sirve, todo bien, tiene 3 pines. ¿3 pines? Vale. Y esto de aquí, 3 pines. Ya está, tío, porque es que si no... Vale, pues venga. Bueno. No, vale, sí, está esa. No, pero si ya no me salió, me juro. Pues, ya. Mover. Y esto hemos dicho que es bóveda de la pesada. Sí, sí. La torre pesada. Bien. En fin, vale. Saludos, toma. Cuidado que ahí la pena no tiene, ¿eh? ¿Dónde? Ahí. Que no tengas en cuenta. Yo no te quiero... hacer un dios. Vale. Vale. Sí, pero es que tiene mucho para atrás también yo, qué listo soy. A mí que se... No quiero apoyar. ¿Vo? Uh-huh. Machazo aquí. Vale. Espera, todo tiene 3 pines. Si es que todo tiene 3 pines. Sí. Todo tiene cobertura ligera. Sí. Y no va a morir nadie. Hombre, bueno, joder, tanto como nadie, no jodas. A ver. ¿Entero no? O sea, porque el mortero ya no muere. Todo me va a matar. Bueno. Ahí va, tranquilidad. Vale. Se ha bajado bien, vale. Te veo a los tíos, el tercero no le veo, pero sí. Igualmente no tienes la cover. Sí. A ver, si hace pleno, pues un tío muerto. ¿Y una herida? No, la herida se va porque tengo 3 pines. Cierto, vale. Vale, se va este tío. Sí. Vale. Y empujo un poquito, papi. ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Dónde? ¿A quién si no? ¿A Carlos? No. ¿A ese que no llevo? ¿Al Royal, por lo menos? Vale. Me dejan... ¿Ahora me pueden dar de palos? Pues sí, lo sé, pero bueno. Esto lo tiramos y lo pongo aquí. Ah, no pasa nada. Vale. No. Pues vamos a ver. Cojado, cojado, la verdad. No esperaba eso. Es verdad que tenemos muchos pines por aquí. Es verdad que tenemos muchos pines, la verdad. Tiene una esquiva. Tiene una esquiva y tiene 6 heridas. 6 heridas. Sí, ahí le he puesto que tiene 2 heriditas. 6 heridas. Estoy ya tocado con el antiguo. No me interesa ya eso, tío. Bueno, tío. Son... Bueno, no sé para qué se ha puesto. Vale, pues nada, Carlos. Vale. Está jugando una defensa de Cipión ahí. No, la verdad que no, ¿eh? La verdad que no. Hay un motor ahí. No, y eso es lo que tenemos. ¿Hay otro muerto encima, otro tai? No. Aquí. Vale. Justo la bolilla ahí. Tanto. ¿Tú lo llevas o no? Ok. ¿Qué es suyo? Es el de cuando lleva. Bueno, primero, escucha, voy a tirar. Pues, voy a tirar, que tengo 3 pines, tú. Pues está bien, ¿vale? Que no he caído ya. Sí, sí, la verdad. Pues no me quito ninguno. Estoy blanqueando. Joder, qué rico. Tu papi. Pues nada, desde ahí disparo al la tesona. Un rojo, 2 negros, un blanco. Me llevo a otra cosa, o sea que pues lo tiro. Vale, está bien, 12. Pues está bien. Un crítico. Vale, un crítico. Sí. No, que siempre me cuenta la misma historia. Esto voy a contar así tanto. Vamos por la mañana, no, no, que es una no, café guiche. Cuando es mediodía, no, no, que está. No, que estaba acelerar, que estoy jugando muy lento. No fue la tarde, no, no, que hace mucho más a la piscina. Pues esta
Vale, lo mejor es el nuevo elemento de cenografía compartido. ¿El mortero? Los Kikos. Los Kikos, te escondes, te dan más uno, a ver. A punto de disparo a tu mortero, al herido. Al herido, que se lo ha dicho, te lo vamos a quitar. ¿Al de los siete pines? Al de los siete pines. Vale, es que están plagados de pines por todos lados. Repito. Ojo, un crítico. ¿Ha sido un crítico? ¡Buuu! ¡Qué pena! Ya mucho había hecho este, ¿no? Ya estaba jugando con las bordes. No es por nada, pero por favor, dinos cuántos pines lleva. Siete. En la mano, ¿cuántos tienes? No lo creo, tenía siete a abrir. Siete creo que tenía, ¿no? O más. Vale, venga, vamos a sacar una ficha. ¡Me los ha contado! ¡Esto pasa de culo! 1, 2, 3, 4, vamos a ver... Pero creo que tenía 7. 108 tenía ahí. Sí. Yo vigilé la mía, está hablando con todo el mundo, a ver qué opción hace. Tiro 3. Son... Es que me está diciendo, ¿eh? ¿Quieres que hacer esto? ¡Oh! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Esto de aquí. Vale, desenchufa el móvil. ¿Qué, qué? No me... ¿Vale? Que bueno, dice, pásale vosotros. Esto se han partido a Vader, déjala yo en medio. Son los mejores. Dispara con Vader. No, estos están en cohesión, eso de atrás, con este, tío. Me parece muy raro. Es una cohesión rara. ¿Sí? No. Vamos a tomar por culo, vamos. Vamos, que si quieres los empujo. Sí, por curiosidad. Vale, pues mira, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a... al mortero. No, que el mortero me da igual, si el mortero es que no, no hace nada. ¿Ahora? Vamos a... Vamos a añadir fuego, hostia. A ver, disparar, voy a disparar. Vamos a ver qué tienes ahí. Pesada, si no salió pesada. No, pero esos. Pesada, pero ojo, que habría que ver desde tus cabezas si me ves a mí con. No sé. Bueno, voy a hacer o de ofensiva. Los raspones de la nariz. ¿No lo tenías gastado ya antes? No, de madre. Con esta unidad, no, la gasta con la azul, Va a estar la de color. Sí, se me va a mi casa porque tal. Ofensiva energética. Me interesa, no me interesa. Nada, voy a apuntar, venga. Apunto y disparo. Todas las. ¿Lo has dicho? No, ya disparar, el dispara al lag, o sea, las armas principales al lag. Y el pesado, y la pesada se la tirará a... ¿Cuáles son? A 17.000 personas que tenían. Aquí. Sí, pero en el robot, ya han curado mismo con el robot, ¿no? Sí. No tienen nada más, son cuatro tíos pelados. Con el DLT. Ah, con un DLT. Vale, no, entonces voy a tirar este. ¿Vale? Vale. Entiendo que llego, sí, porque antes me habéis parado tú. Vale, pues venga, los cuatro normales al... 3 y 4. Estos, no, primero voy a tirar el tiro pesado, ¿vale? Al lat. Vale, un crítico. Pero el tiro pesado no era a estos. Ay, sí, perdona, el tiro pesado es a estos, que es a los que llego. Vale, pues esto es un crítico y así lo dejo. Vale. Ahora hacer la cobertura. 3 o... Yo diría que la mitad de la unidad está atrapada por este de aquí. Sí. Con lo cual tendría pesado. Sí, yo entiendo que sí. Vale, pues son dos, ¿no? Entiendo, espérate, a ver, la de atrás. No, espera, un segundo, voy a sacar el láser. Que con el láser vemos si cruza, o sea, por el... Hay tres y tres. A ver... Por el láser hay que cambiar la pila, macho. Cámara puta. Vale, sí, cruza. Vale, entonces, quitamos dos. Sí. Y quitamos uno. Eso es un crítico. Salvado, un pin, ¿vale? Y ahora los cuatro negros, vamos a tirarlos al lag, a ver si metemos algo, tío. Nada. Vale. Bueno, espera, que tenía un golpe apuntado. Vale. Mira. Un crítico. Mira. Vamos a ver. Oiga, perdón, no es este, es blanco. Es blanco, blanco. Lo que le falta ahora. Bueno. Lo ha salvado, ¿no? Sí, que sí, vale. Lo ha salvado. Vale, vale. Vale, esto es oficial. Toma, pues, hago... Vale. Muy bien.
El inspirador. Y ahora el apuntado. Bueno, primero tengo que mover. Ya se mueve. No. En fin. Voy a pegarlo aquí. ¿Y segunda acción? Apuntado. Vale. Observador, hablar y a estos otros son. Vale, ok. Saco ficha, líneas. Vamos a ver. Nosotros. Esto que hace. El mortero. No sé si me dio algo, ¿no? ¿Del lado cuántas heridas tiene? 8. No, pero hechas. Vale, una. Bueno, en realidad la han hecho dos. Lo que pasa es que una la he curado. Unidad azul. Se quita uno, se queda con dos pines. Vale, se los pongo porque no los tenía directamente. Y tiro con el arma pesada. Te tiro a esta unidad de aquí. Los torres. Sí, entiendo que en la caja, la caja. Están con. ¿Qué están? Con ligera, ¿no? ¿Están con? ¿Con qué están? No, están sin cobertura. ¿Sin cobertura? ¿Con ligera? No, estás con ligera, claro, porque estás oscureciendo por estos cuatro, eso es. Tampoco es que vaya a influir mucho, pero bueno. Dos críticos, no influir. Ahora me salen los críticos. Luego cuando eso no... ¿Vale? ¿Por qué no estás disparando al lado? Pues mira, dos heridas. Dos muertos. Y un ping. Vale. Y armas principales. No sé si este dejará ver el lado. No entiendo que no. Así que, por triste que parezca, voy a tirar un dado al lado. ¡Oh! Increíble. Criticazo. Sí, no te estás haciendo nada, cabrón. Si te está lloviendo todo, te resbala. ¡Ah, mira! ¡Anda, coño! ¡Tiene que estar muerto ya! ¡Qué llenica, qué llenica! Venga, dale. Es que el dado me costó muy poco. Nah, si no me... no jugaba bien al principio. La verdad es que tenía que haber... Pero claro, jugar la primera carta es que es muy potente, tío. Es muy potente. Dejar bueno, de Vader sin poder hacer... Claro, trabajo, claro, es que este turno hubiera atacado dos veces. Es el otro, pero hubiera atacado dos veces. Claro, me la he jugado a... Oye... ¿Qué te queda por activar? Pues me queda mortero, me queda todo aquí. Y vamos. Y... Rollas, ¿no? Y los rollas, claro que tienen la orden. Carlos no ha activado. Tienen la orden y... ¿Carlos se ha activado? No. Ah, ¿Carlos se ha activado? ¿Y qué he hecho con Carlos? No tengo ni... Ah, disparar al Ah, sí, es verdad, disparaba, pero ya no recupera ninguna. Es verdad. Sí, cierto. Y estos tienen un incremento que está aquí abajo. Mira, aquí está. No, bueno, este es mío, joder, que como los han movido. Las tres heridas son tuyas. No, las tres heridas son pines. Ah, son pines. ¿Y tus heridas dónde están? Aquí. Vale, vale. Vale, que no. Vale, pues nada. Aleatorio. Línea. Vale. Guau. Wow. Línea, vale. ¿Los Stormies? Los Stormies. Voy a avanzarles. Casi no se estropea. No, si era más por la hora. No, sí. Hostias, está la cajita ahí, para pillarla. Más o más y también lo joder, tengo que golpear a todo el mundo. Maravilla, ¿eh? Dale, soy yo. Sí, lo acabamos, ¿eh? 40 minutos a los autos, que quede constancia de que lo he intentado. ¿Y esta solapa? ¿En serio? Joder, qué lástima. Pues nada.
Vale, la coherencia máxima la tienes aquí con el droide y mueres. Bueno, esto es del mortero y eso es del oficial. Ah, aquí, vale. Vale, y voy a disparar. ¿Me dices que te queda falta por activar el qué? ¿Esto? El mortero y esto de aquí. Vale, es por ver, apretar con y esas cosas. Ajá. Y eso tiene tres pines, es que eso ya tiene tres pines de base. Vale. Voy a meterle con todo aquí. Vale. No lleva apuntado, pero bueno. Y lo típico. Por cobertura. Espera que quito mis dados. Son mis dados salva. Muy bien. Pues venga, voy yo, voy a curar la otra vida. Vale, venga, línea. Ya está el médico, o sea, el... Sí, ¿qué te queda a ti? El LAT, esta de Sores, este, ¿cómo se llama? Esta de Shadow Troopers, este mod, no, y esta otra de Sores. Yo voy a esta. Dos, cuatro. Y a ti te queda... Te queda una. Dos. Voy a ir con la oficial, ¿vale? Con la de la oficial. Hago rally. Son tres deditos. Venga, quítate uno, aunque sea. Pues mira, se quita uno. Bueno. Bueno. Sigue teniendo una acción. Sí. Pero bueno, se quita uno. Así que es esto de aquí, dos. ¿Vale? Ahora otra unidad y le quita uno, que se le va a quitar a. Hostia, ¿te vas a ir, tío? ¿En serio? Se le va a quitar. No, se le va a quitar. Se le va a quitar a los Royal. Yo dejo a los Royal con dos. ¿Vale? Vale, y nada, dispara el bate. Vale. El... Joder, ahora sí, coño. Y tres que faltan. Vamos, coño. Pues tres. ¿Ves cómo había que quitarle la vida? Bueno. No, vente, cabrón. Vienen tu voz, ¿eh? Se calla. Vale. ¿Aquí qué te falta por activar? Esta unidad escondida. Sí, es que lo prometo, ¿eh? Son estos tres, sí, y qué más. Dale, no es el dale. O sea, estos dos con estos tres. Vale. Te prometes que empiezo ya a confundir unidades ahí. Me pasa la síndrome clon, de no sé ya qué hay. Activa, bueno, se activa esta unidad de sortupes, ¿vale? Vale. 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 Yo diría que no ves. Pero, bueno, ¿sabes? ¿A quién? Seguro que no. ¿A estos? ¿A los de TLT? Yo creo que no. No, no. Tengo a estos dos, nada más. A los otros tres, no. No, no. Y a esos dos. Yo diría que no ves a ninguno. Solo tienes esta miniatura, ¿no, Julia? Yo no veo... Esta es la única que tienes, Miriam. No, estos soles también son suyos. Vale, vale. Vale. ¿Por esto te refieres? Sí. Pues, vamos, yo desde mí no te veo. O sea, no veo ni tus cabezas. Ah, pues es verdad. Tapa mucho estas cajas. Bueno, de todas formas iba a ir para el mortero. Pues venga, pues dale al mortero. Vamos. Dice, espera, que voy a poner este, pero... ¿Qué hace? Vale. ¿Cómo aumentar? No, ¿cómo aumentar el mortero? Ahí, claro, como de antes, ¿cómo aumentar? Vale, esto es crítico, ¿sí? Esto no va a ningún lado. Bueno, de hecho voy a hacer que este sea el crítico, que es el blanco. Vale. Es más fácil. Y esto es el crítico. Correcto. Mira a ver si me tapa la valla. Joder. Mira a ver si me tapa la valla. Que es que antes parecía... No, si quieres venir a verlo. Sí, nada, nada, de la piada, tío. No, pero no. Tienes cobertura ligera por tus pines. Mira. Ya. Pero la quiere pesado. No, debería.
Te quito una, vale. Así que son tres. Salvo uno y dos. Entra la herida ya. Vale, nos vamos. Saco fichita. Líneas. Voy con el DLT. Vamos a intentar recuperar. 1, 2, 3. Vamos a ver. Uno, bueno. Bueno, otro. Poco a poco vamos. Es. De aquí, ¿vale? Para ver acá la nave. No, a ver, no, no. Para la otra. Pues desde ahí. Sí, no, no. Sí, sí. O sea, la mueve y tenemos que estar a ver. La típica truja, ¿no? Sí, no, ya no nos engañáis. Tres, cuatro. Pues crítico. Este lo cambie por el DLT de antiblindaje. Sí, lo convierte en crítico. Sí. Pues dale. Dos. Pues dos heridas. ¿Se rompe? A 6, ¿no? A 6. Vale. ¿Venís? Vale. Pues dale. Pues decían que era un maldito. No, lo que pasa no, no lo he metido. No lo he metido de esas de 3 críticos, 2 críticos, 3 críticos, 4 críticos. He metido uno, otro. Ha salvado, en una que he metido 3 ha salvado 2. Claro, es que... ¿Qué es eso? Claro, es que es eso. Pero que es así, que es así, que es así. Este juego es así, hombre. Vale. Tienen que quitar el lado blanco. Eso están, Ramón. Pues uno nuevo. O uno verde. Un dado verde. Voy a hacer un dado verde. Vale. Ya está. Recupero. Me llevo un apuntado para recuperar con Rudo. Eso es. Y disparas. Y dispara tu mortero. Vale. Pero ¿qué te han hecho? O sea, si salva. Me llama fuego de mortero. Sí, la verdad, ha sido un duelo de mortero súper épico. Toma. Bueno. Vale. De las manitas el niño, creo que bueno, pues tal, tal, uno, dos y uno está. Se te va por la cover, que tienes ligera, así que son cinco. Pues ahora salgo como pero. Ahora sacas tu 5 de defensa y lo pasas. Ya. Ojo que se queda uno. Increíble. ¡Hijo puta! No, ¡hijo puta! Eso va a compensar, tío, pero si están. Ha sacado 4, ¿no? Ha sacado 4. Sí. Ya, pero que coño, que estoy compensando un poquillo, sí, que me sí, he sí, con sí, todo, sí, tío. Sí. Venga, activo el muerto. Tiene 1, 2, 3, 6. Madre mía, si pines. No. Porque vamos. Espérate que el mortero huye. Pero Mario sí es cierto que la mano siempre la tiene cabrón. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Y ojo! ¡Me acaba de quitar 4! ¡Ojo! ¡Te me acabo de quitar 4! ¡No me miréis de mi manita! ¡Adiós, amigo! A estos sores. Y ahora te voy a meter los 4. Bueno, pues si te meto 4 tirando 3, ya se va, ya sí que voy, vamos por ahí. ¡Vamos! Pues no está mal, ¿eh? Nada, y te... ¡Ojo! No, tienes pesada. Tengo pesada. Pesada. Pero bueno, pero dos pines. Joder. ¿Ya vas a hacer nada? No. Dos pines, ahí a lo tonto. No te los ha aportado, ¿eh? Bien. Pues ya quedan dos líneas. ¿Qué me queda? Me queda este que esto está más. Vale. Línea. Vamos a poner esa antes de que... Porque los clones no tienen mortero. Si tiene mortero, en fase 2. Pues nada, te quitamos. La ampliación y en fase 2. No pasa que no se usa. Bueno, por los rebeldes. Los rebeldes me tiene. Rebelde mortero y de torretilla. Claro. De la torretilla. Pero el mortero no es un mejor que la torre. Bueno, para mí. Están por ahí. Está ahí. Es que poner los dos pines hace mucho. Nada, vamos a hacerle al amigo mortero otra caricia. No aprendió. No aprendió. Escucha, no puedes disparar. No puedo ponerle. Joder. Pues yo pensaba. ¿Sí? Hola. No, pero porque antes estaba de otra forma. No, antes es que le disparo al de arriba. Claro, ni al de arriba. Claro, por eso. Vale, ¿y este señor qué ve? A lo mejor ya que no llega. Pues mover, efectivamente. No tiene mucho más misterio, ¿vale? Yo esta está muerta, que la voy a sacar, es el mortero que me faltaba. Que ha piñado. Y vamos a ir con los royaldos, tío. Nah.
Voy a ponerme aquí justo encima de este. Vamos a coger cajita, a ver qué nos toca. Pues venga. Vale. ¿Y otro lo puedes poner un poquito más? Sí, un poquitito ahí, un poquitito allá. Vale. Y vamos a ver con las caritas que nos salen. Eso es. Basta. ¿Te ha salido basta? No. Bueno, reparar tampoco tiene mal, ¿eh? No. A ver, adelante. Vale. No. Royals. No se lo quitan. Pues no, no. Pues nada, pues pego. Pues pego. Tres de estos, ¿no? No, dos de estos y tres de estos, ¿no? Es rojo, negro, 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 más rojo de la tenacidad. Pues cuatro. Vale, pues uno se va con la activa. Pues tres. Qué pena. Yo tengo, teniendo el incremento no la he podido usar. Es una pena. Yo pensaba que te ibas a separar. No, no. ¿Qué te queda por activar? Nada. No, aparece. Por eso. Pues nada, una herida. Gana también el ese al claro, cuerpo a cuerpo, ¿no? Pero no te lo puedo. O sea, lo que no te puedo. No puedes defender. Vale, ese solo vi, ¿no? Ese solo vi. Pues tres heridas. ¿Y qué te queda? Ya por mí. Vale, pues nada, pues vamos. O sea, creo que no me queda nada. Ah, sí, sí me queda algo. Una línea. Ah, cojones, la de médico. Importante. ¿No será el mortero que ha muerto? No, no, no. El médico no ha hecho nada. Se sigue ahí desde el primer turno. Pues maniobrar aquí va a ser gracioso. Bueno, voy a ir quitando tienes. Vaya turno de asustarlos a todos, tío. Me ha mandado. Bueno, vale, se va a quedar delante de la, de la otra. Es un turno, estoy fuera. Esta es la tuya, ¿no? Esto es tuyo. Eso es mío. Esto es mío. No, esto se queda. A ver, este esto es mío. Y este es mío. Eso es. Espérate, que con la cohesión de esto. Fuera, fuera. Vale. ¿Cuánto queda de partida? Eso, es importante. Vais a las 6 y 20 ahora. 15 minutos queda la partida, o sea, este es el último turno, ¿no? Voy a preguntar a todos, ¿vale? Sí, porque no puede estar 15 minutos para el último turno, pero vamos, que vamos intentando. Sí, pero no va a tiempo, no voy yo a hacer estilo. No nos va a dar tiempo en este turno a jugar dos turnos. Sí, no. Este va a esperar, ponme un poco. Que son muchas horas y sentar. No, no va a tiempo, vamos, las tiras. Vale. Bueno, me quito aquí un turno. Qué pena, tío. A ver si me gusta jugar un turno mucho más. Sí, a mí también. Vale, a ver. Un segundito, que recojo aquí cosas. Uh-huh. A mí también, ¿eh? O sea, espero que nos dejen jugar dos turnos, porque la diferencia entre que juegue uno y juegue dos para mí va a ser mucho. Uh-huh. Para mí también, ¿eh? Carlos no está ido, ¿verdad? No. Pues nada, ahí se queda sin simpatizar con el enemigo. De verdad. Vale, ahora tú me vas a plantar la de Carlos. Pues entonces yo le tengo que plantar esta. Pues vale. Empiezo yo. Me lo toca. Yo voy a contar con el hecho. Vale. Primero voy a tirar para recuperar con Calus, porque la recuperación dice que la hace durante su activación. Sí. O sea, durante su activación no gana un incremento, aunque este turno no sirve de nada. La acción es que se da la vuelta al bastón. ¿No? ¿Esa es acción? No, no, es una recuperación gratuita. Una recuperación. Ah, claro, la recuperación. 23 minutos por último turno. Me doy la vuelta. Vale. Y claro. De hecho es más, yo creo que incluso podría. A ver, estaba aquí. Incluso podría cargar por detrás. No sé si influye. No, por detrás yo creo que llega a tocar, o sea, no se puede poner por la guardia, digo yo. No, pero puedo cruzar por encima del combate. Sí, sí, sí que puedes cruzar, sí, pero que... ¿Llega a ponerse la pierna? No, no.
No, pues nada, lo dejamos aquí. Que era lo que estaba pensado en principio. Pues nada, pégame. Sí, tengo un incremento, gano bloqueo, soy inmune perforante, ¿vale? Eso es. Gano un golpe apuntado y una activa. Vamos a ver. Así que nada, vamos a ver, un rojo, dos negros, un blanco. Uff, madre que tiradas, chico. Pues nada, repito estos dos, pues tres. No, no estaba mal. Hombre. 3 de 4. 3 de 4. Pues una herida. No, dos heridas. Dos heridas. Eso es. Y vas. Permítame que ahora me lo piense porque este es mi turno decisivo conmigo. Estoy de acuerdo. No se puede estar así, COVID, no puedes. No, sí, tío, pero encima con la mano. Tenemos la ventana ahí, ¿no? Sí, sí, pero que está cerrada solo. O sea, no, es que esto da igual. Esto es más, entra calor. Ya me pregunto, ¿pero esto es bueno para el COVID? Yo creo que no. Porque con esta sudoración, imagínate que cualquiera de nosotros lo tiene. Que te da un gel, pero si no es eso, que te da un golpe de calor. Creo que el aire acondicionado se lo tenía que tener. No sé, tío, pero yo no lo veo. O sea, no lo veo, que tampoco quiero aquí ponerme. No. Vale, voy a usar la acción del poder. Sí. De hecho, primero voy a estrangularte a este tío. Te hace una herida. No, no. Ahora voy a hacer la acción del poder. Vale. Pero ese no es el líder, ¿eh? Tiene que ser desde el líder porque sí, dice sí. La unidad. Sí, pero es desde el líder, claro. Elige otra unidad. Tú puedes, al seleccionar unidad... Claro, tú seleccionas a esta, que esta está a uno de ti, ¿no? Sí. No, o sea, pues, sí. O sea, obviamente está a uno de ti, pero... Y ahora la puedes poner a rango 1 de la unidad. Contando del líder. Claro. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que... Yo diría que no, pero vamos, que me da igual. Pues la diferencia va a ser pequeña, es una pena. Porque la diferencia. Lugar que no esté más allá. Yo como entiendo que hablan de unidades y no líderes de unidad, entiendo claro, eso. Claro, con respecto a su posición original. ¿Quién marca la posición? El líder. Para la coherencia de cosas como... Claro, estoy casi convencido, vamos, al 99% de que sea que yo sí va a estar... Si tú estás convencido, yo... Yo, que no influye nada, yo creo que tampoco va a cambiar una cosa... ¿Cómo se puede llamar eso? Ganamos una peana, la diferencia es una peana. ¿Dime? ¿Cómo se puede llamar eso? Poder de Vader, pero es que ahí... No, pero empujar o algo así... No, es que es diferente, una, ¿no? Sí, es una habilidad que además ha traído un mogollón de... Es que... Moviendo problemas, tío, porque... La carta es rarilla, ¿eh? Sí. Pero es diferente a un push, ¿no? O a no. Es que no es un push. No es un push. Es que no es un push. Y espérate, porque eso se considera destrabar, ¿no? ¿El qué? ¿Esto? Sí. Y cuatro. Calus, aunque tú tengas que una carta de Calus que no me puede destrabar, yo te puedo empujar y quitarme. Sí. Vale. Eso es. Vale. Tiro dos blancos. Sí, uno por cada uno. A ver. El poder de verde funciona pues muere el pavo, de diferente el guardia... ¿Qué es? Eliges una mini referencia y desde ahí mueves a distancia uno como quieras. No debe ser el líder. Mini referencia, no el líder. Correcto. Vale, pues ahora te empujo con Calus. Más por empujar, vale. Con Calus. Eso es carne de fa. Y vamos a movernos... Por cierto, ya te he pasado también el estrangular. Vamos a movernos. Movimiento. ¿Tú eres? ¿Toca o no toca? No toca. Vale. Me voy a trabajar con la deficiencia. Me voy a colocar aquí en medio. ¿Cómo toca? Espera. Porque vas a hacer mover. Claro, ¿no? Vale. O sea, la acción de la carta es gratuita, ¿no? Claro. Mover. Ok. No. Ya está. Ahora solo eso. mover, ok. Luego con Nofi. Vale. Colocando el elemento. Sí. Te voy a tirar los 6 rojos. Vale. Qué bueno tiro de Julio. Bueno, pues son... Tres muertos, y ¿no? Tres muertos. Uno, dos y tres.
Y voy. ¿Sí? Pues vamos a ver. Una fichita de aquí. Línea. Recuperar el empujar, ¿vale? Sí, el empujar, ¿no? Vale, línea, línea, línea. Aquí ya no hay pines. Aquí ya no hay pines tampoco. Voy a ir con la oficial. No, la oficial. ¿De cuántas heridas tiene? Ocho. No, digo de daño. Cuatro. Cuatro. Duro de cojones. Pues sí, tengo que darle la vuelta, no sé dónde entra, pero no creo que quedará como para la gente. ¿En serio? Es que hace calor. ¿Estás sudando o qué? Un poquito de calor tengo, la verdad. No, está todo abierto, tío. Más no puedo hacer. Sí, sí, pero que... Todo, o sea, creo que todos lo estamos pasando mal, no solamente soy yo el que lo está pasando aquí mal. Ya, pero ¿qué es eso? Vale, yo voy con este. Me muevo hasta aquí. ¿Sí? Y luego cojo una cartita. Vale. Vamos a ver qué nos sale. Uno y dos. Bueno, esta. Vale. La de camuflaje. No es una cosa tampoco. Para echar cohetes. Vale. Lo de River lo habéis comentado, ¿no? ¿Lo de? Sí. Sí. He visto los comentarios. Falta un minuto. Aquí le ha ido una dudilla. Qué normal. Vale, intentar hacer las reglas así, sí, no sé. Que no vayas a no poder usar las tuyas para tragar, para ponerte, ¿eh? A ver, no me estoy haciendo muy divertido. Y este, vamos a dejar aquí. Este. Vale. 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 ¿Cuánto queda para el último turno? 15 minutos, ¿eh? 15 minutos, entre 3 y 15. Ah, es este turno. No da tiempo a otro, tío. No, no, a cuarto, es el tercero, ¿no? Ah, pena, tío, me da un mogollón de pena. Cuarto no lo vas a jugar. Me da mogollón de pena, tío, porque es que además yo juego a más turnos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entiendo lo que dices, me pasa igual, ¿eh? Sí, yo, tío. Estoy aquí de acuerdo. Sí, sí, sí. Entre el lomo rojo y el lomo saco, ¿no? Me activa esto. ¿Sí? Hay que caer el pie. Joder. Son dos listas tan pesadas que... Complicado. Con el tiempo que tengo que colocar ahí. No te has aguantado 2% cualquier cosa para irme a decir. Voy a copiar hasta aquí. También os esto por TTS, ¿eh? Pero montamos y se desmonta, echamos. Perfecto, no voy a poder colocar ahí. ¡Oye, ¿eh? Ese, tío! Sí, no, ya hemos terminado. No puedes ver la cara del otro. Vamos, que no hay madre. Eso sí. Pierdes el contacto. No. Pero el darle un botón. Ya he cargado la lista. Sí, el clavado entero. O sea, pero... ¿A mí quieres eso? Sí. Sí, sí, sí. No. Como un también, como un yo. Tengo que jugar a... Por eso juego a los juegos con menos miniaturas. Qué pena, tío, que el final de la partida sea tan feo, tío. Por eso el pedazo... Porque al final es un final de partida de... ¿Sabes? Sí. De sacar... Y entiendo lo que estás diciendo, tío. Sí, no, me gusta más... ¿Esta era mía o esta era...? Esa era mía. Esta era... Vale, vale. O bueno, al revés. Me da igual, sí. Es lo mismo, efectivamente. Pues venga, voy a ir con... ¿El mortero? No, con el mortero no. Voy a ir con... El mortero que sigue ahí, vivo, ¿eh? Es una broma ya, el mortero. El mortero sigue ahí vivo, yo no quiero decir nada, el mortero sigue ahí. O sea, ¿ves? ¿Eh? Cuidado. Yo creo que el MVP de la partida. No cabe ninguna duda. El boss que tiene esa condición. A chupar un adiós. El mortero. No sé yo si podría subir, no sé si... No, porque esto ya mira la distancia. Esto es altura 2, ¿no? Claro. O sea, altura 2, eso es ya encima de...
Es, de, es un final de partida. Muy feo, tío. Esto es muy feo. Esto es menos de... Ah, no. Aquí no se podrían poner. Ojo. No se podrían poner. Aquí has bloqueado todo. Y aquí tenemos la final. Pasa, pasa. Tenemos la final de torneo, estamos en el canal de varios jugadores y tenemos a dos bestias fardas, a Mario Barry y a William, que ellos son campeones de Legión. William ha ganado X torneos y Mario ha ganado un mundial en un momento de su vida. Es un campeón de España, en un momento del futuro. Ahora mismo es el campeón, ¿no? Es un campeón, campeón. Pero eso ya no vale, tío. Si es que con el COVID y esto ya se ha caducado. Ha caducado. Se va yendo bien. Hay que... ¿Te puedes poner ahí? Me refiero. ¿Por? Pregunta. Yo he movido uno, es menos de la... Sí, sí, sí. Puso una barricada. Sí, por eso te digo que es muy feo. Prefiero quedar en el último, te lo digo en serio. De San Martín. ¿A ti qué te queda para hacer? La guardia y... Bien. Una pregunta. ¿Esta no estaba suprimida? La azul. No, porque se han quitado los pines. ¿Y este pin entonces de quién es? Ese pin es de... ¿Ni uno? Del Royal. No, de, del Royal. Claro, los Royals han quedado con dos, que no han podido hacer... ¿No te acuerdas? Que no han podido apuntar. Nos han quitado... Nos han quitado uno al final de la esta. Vale. Muy bien, voy a activar a estos. Lago banco. Bueno, pues ha volado por toda la mesa, pues pero vale. Que no se lo quita. Vale, una acción. Soplete. A lo mejor. Encima se lo va a reparar. Hombre. Qué salida. Nah, la verdad es que jugaba muy mal, tío. Sobre todo el primer turno. No sé, tío. Tenía que haberlo. Tenía que haber hecho el mismo cacho. Sacarla de tres y venga, a tirarla dos. Ya está. Bueno, pero a tirarla dos. Y luego, la cagada que he tenido ha sido desplegar a estos aquí, en vez de desplegarlos aquí, porque llegan al rango 3 y tenía que haber forzado un poquito. Pero ya sabes lo que no tiene. Pues razón. Con esto ¿sí? Voy a disparar a la guardia real que llega. Vale, pues venga, dale. Tienes que meter más morteros. Tengo que meter más morteros, efectivamente. Ya está. Tú lo has dicho. Pues tres. Pues uno se va a poner. Yo lo decía, tío, no. Me parece que no ha salido. Claro que está comprobado. Pues los dos. Pues no, un pino. Sí. ¿Qué has disparado al mortero? No, Royal. Ha defendido. Royal, pues tío. Aquí ya tenemos que cachondeo del mortero, ¿cierto? Este es Palus, no sé por qué, porque la carta, bueno, supongo que no saca la pista. No, no se lo ha puesto. No se lo ha puesto. No se lo ha puesto. Bueno. Línea, vale, ¿a ti qué te queda? Te quedan estos, ¿no? Y estos de aquí. Sí. Estos están asignativos, ¿no? Pues entonces, espérate, a ver. Me interesa casi más. Al médico. Es que están enteras. Todavía no han dicho 15 minutos. Pero han dicho que han dicho con menos cuartos en el 43. Hostia, se me olvidó hacer una cosa y agotar la lista. Qué por curiosidad. ¿Es gratuita? Voy a tirar. A ver si recupero. Pues no, lo he hecho. Muy bonito. Si recupera aquí al colega, ¿vale? Ahí va, tira. Perdón. Perdón. ¿Cómo estamos? Dios mío, toca el tuyo. Aquí vamos con los cuchillos aquí. La gada es lo que tiene. Hay que darle un poco salseo. No, que, o sea, es que a los panchitos no sale ni un panchito, pero vas a cuchillos. Pues mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a disparar. ¿Después de disparar puedo mover con el mortero? No. No, ¿verdad? Como nunca muevo los morteros, tío. Que los morteros van a quedar ahí en la posición. Sí. ¿Tabas? Pues nada, pues disparo con el... Si quieres dar marcha atrás con el mortero. No, disparo con el mortero, me pongo un golpe. Pues vos no se la vuelta a ver la partida. Y voy a disparar a... Ha saludado. Ha dicho, bueno, ha recibido las hostias, ha dicho, venga. Ya me has tomado la cara. No habéis hecho nada. Mover, jodido. Mover, jodido. Voy a disparar a estos de aquí. Vale. ¿Vale? El hecho de que son un poco más duros. Bueno, un crítico. Perdón. Críticos, repito dos. Dos críticos. Pues uno lo salva en el otro muerto. Y eran estos, ¿no? No, estos. Dos pines.
Van apareciendo muñecos al dentro. O sea. ¿Línea? Sí. Aquí te queda por activar el DLT. Esto aquí, el Royal, el Mortero ya está activado, esto está activado. Y vos. Los rojitos. Sí. Se le nota. Pues no, nada, tío. Y nada, disparo al Royal. Joder, el Royal, ¿qué te ha hecho, tío? Lo veo peor. Tiene una activación. Sí, sí, sí. Se le nota el robotismo. Vale. Pues con 4 menos 1 que tienes cobertura de la ligera, 3. ¿Al mortero? No, 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 guardia. ¡Al mortero, güey! ¡Lo estoy matando! Ojo, ojo, que se queda ahí. La herida y mini. Preguntando porque el público lo está pidiendo. No, vale. Vale, pues voy yo. Seguimos. Seguro que me venís solo de mortero. Bueno, vos y vos. Vos y mortero. El nacional que fue con 3 morteros. 3 soles y 3 morteros. Pues no. No recuerdo mal. No, es que seguro. Puede ser, me lo veo. No. Vos, una nave y 3 morteros. Llevaba... Sí que llevaba 3 morteros porque lo llevaba pintado de azul, además. Cantoncillo, ¿eh? Sí, lo lleva como modelado, no, pero... Y a vos se le dio una boba o algo así, ¿eh? Aquí. El chaval fue a y va a disparar. Sí, lo hemos conseguido que ganaría con unos botines, ¿vale? No, creo que ganó 2 o 3, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí que lo va a tío. Dos. Es que esas listas te salen, no sabes dónde cogerlas. Pues igual que Jordi. Jordi tuvo con... Pero espera, ¿está disparando con vos? Cada sí, sí. Con la República nada más salir. Pues un crítico. Tampoco te sale bien, pues una baja. Sale mal. Sí. Y 2 pines. Y ahora voy a hacer regeneración 3. ¿Sí? ¡Vamos, ese tío sexy! ¡Vamos, vamos, vamos! Se recupera otro 2, chaval. Aquí va. Sí. Me quito esta. Y pongo... 1. Vale. Me quedan 3, que son... Línea. Sí. O sea, esta. Sí. De hecho, ¿qué me queda? Y la otra línea... Ah, el mortero, que lo tenemos ahí. Mortero, tío. Mortero. ¿Cómo podéis ignorar al mortero? No, ya, ¿eh? Te está dando mal punto de gracia. Una pregunta. ¿El LAT desplaza? Porque yo diría que sí. El LAT desplaza depende, ¿no? A ver, vamos a verlo. ¿Este? ¿El vehículo repuesto? Lo pone, lo pone. No, no, no desplaza. Espérate, espérate, que lo hemos estado viendo. Lo hemos estado leyendo antes. Era repuesto. O sea, eso es aquí, pero es Hoover. No puede escalar, trepar, embarcar, ¿vale? Ta, 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 ta. Puede moverse a través. No puede dar marcha atrás. Una miniatura puede pivotar. Puede subirse, pasar por encima del elemento de terreno. ¿Vale? Cuando un vehículo repulsor efectúa un movimiento obligatorio. Vale. Cuando realizan cualquier otro movimiento... Los vehículos repulsores no pueden desplazar miniaturas de infantería cuando realizan cualquier otro movimiento que no sea obligatorio. No es obligatorio. Solo en el obligatorio se puede escalar. No mueve miniaturas porque ese no es o sea, no es speeder. Es repulsor, pero no es speeder. Que pasa que dice que a menos que no sea obligatorio, pero en el obligatorio sí te desplaza. Sí, en el obligatorio sí. En el LAN speeder sí desplaza. No es deslizador. Sí, de hecho. Claro. Pero es volador, no deslizador. Pero no es repulsor como tal, quiere decir, es flotante. Claro. A ver, es solo vas a desplazar si es el movimiento obligatorio. Pero si no, no. Pero eso es en el repulsor. Es que repito, es que este es repulsor, pero tiene la cualidad flotante. Vale, vale, voy. Bueno, de todas formas, línea... Yo creo que es en el obligatorio solo. Vehículos terrestres, infantería, obligatorio, muesca, no combatiente, objetivo cartas, objetivo fichas... A ver si lo empieza la puntuación, observación... ¿Quién decía lo más que fue? Bueno, toma, búscalo tú, tío, yo estoy aquí... Voy a activar entonces al... ¿Vale, morteraco? ¡Venga, tío, dale, ya, mátalo! Ahí, forzando el empate, ahí, venga.
Los puntillos destruidos. Esto es... ¿Le tienes para una persona que gane el empate? Bueno, yo he repetido los dos. O sea, mira uno. ¡Oh! Por fin, ya, adiós. Chao. Bueno. Vale. Vale, pues seguimos. Voy yo. Línea. Vale. Voy con la unidad esta que está trabada con Vader. Vale. Vale. Es la oficial imperial. Primero recupera ella. Vale. Con su dado. Vale. Oh, mira, se lo quita. Da igual, no influye. Y con el tirador se lo quito esto. Vale. Vale. Fuera. Y fuera. Vale. Segunda acción. Mover. Voy a mover. Con el lado de uno. Vamos a ver. Son estos aquí, vale. Espérate, perdón. No, he liado que son. No, espérate, espérate. Es este. Son tres lo que tienen que dar. Eso es este. Esta. La voy a hacer mal también porque estoy haciendo aquí el gili, tío. Vamos a ver. Esta mueve uno para atrás. Y se queda, ¿vale? Y ahora los otros dos, que son... Este no. Es que se pegan muchísimo, tío, con los imanes. No, es este y el T21. Que les pongo aquí. No. Vale, pues yo voy al oratorio. Línea. Línea. Va. Cuatro. Se quita dos, lo suyo. Tiene aquí al... Ah, es verdad que cogen la del oficial, cierto. Vale, que hemos estado todos escondidos ahí todo el rato, estaba mirando la máscara de Vader. Vale. Chicos, al final que han respondido de la LAT, ¿alguien lo ha dicho? No. No sé dónde lo han dicho. ¿Dónde se ha ido a tomar? ¿Flotante puede ser? ¿Flotante? ¿Qué pone la carta? ¿Es flotante? Flotante. ¿Dónde está flotante? Venga. Pues si se está mirando, ¿qué va a hacer? Flotante. Terrestre barra aéreo. Vamos a ver. Último turno. Termina lo que estoy jugando. Ya, sí, ya lo estábamos jugando. Hemos dicho que era flotante. Flotante. Terrestre. No, flotante terrestre, no, flotante aéreo. Vale. Mover ahí. Vale, vamos a ver qué dice esto. Ignora todos los terrenos de altura X, mientras se mueve la unidad puede pasar por encima de terrenos X inferior. La unidad puede terminar tal, la unidad flotante debe de colocarse siempre con la pierna horizontal sobre el campo de batalla. Sí. No todas las piezas de zona vacía son las que pueden colocarse en las miniaturas serán lisas. Me va a caer una papa, pero... De modo que los jugadores deberían colocar tal. De modo que general debe colocarse en un elemento de terreno... Que esté plano, sí. Sí, no va a poner nada. Nada, es repulsor a todos los efectos. No de nada. Es que ambas versiones permiten realizar una acción... ¿Qué te queda? ¿Te queda el LAT, no? Y yo aquí. ¿Y qué? La oficial. Ah, y la oficial. Bueno, pero la oficial no llegaba, ¿no? Además, había tapado el huequecillo ese que era por donde podías meterte. O sea... ¿verdad? No, pero los he puesto que no entraba, ¿eh? No, ahí entraría. Me parece que no llevaba. No, pero lo había colocado 100% para que no entrara, ¿vale? Que se habrá movido o lo que sea, pero estaba, vamos, más calculado que... Que la polla de un chino, tío. Vale, ese ahí nada. ¿Y qué te queda? Te queda entonces el LAT, que vas a hacer un disparo. Vas a intentar ahí follar, ¿no? Vas a intentar follar fuerte, ¿no? Follar muy fuerte, tío. Y yo voy con estos a intentar... ¿Qué te queda? Líneas no te falta nada, ¿no? Nada. Líneas no te falta nada. Líneas no te falta nada. Vader tocando, pero yo tengo dos unidades tocando. Eso no es problema. El deslizador... El arco de deslizador. Es un hover flotante. El terrestre, sí. Este... ¡No! Este no, está lloviendo, no. Ya que me voy a empapar. Vale, pues nada, voy con estos. Vamos a ver qué hacemos con estos. Flotante aéreo. No, si lo hemos mirado, flotante aéreo. Toma el manual.
Toma, lo tienes ahí. Es que claro, es dependiendo como lo quieras. Bueno, activo la unidad esta porque la otra es la torrente. ¿Vale? No, no, aquí viene claro. El flotante terrestre seguro, porque trata a las miniaturas como si fuera un vehículo terrestre. El flotante aéreo... El repulsor. No puede desplazar a no ser que sea momento obligatorio. Este no tiene momento obligatorio, o sea, ya sí. Repulsor, nada. Sí. Flotante, como el flotante, como el flotante el terrestre se considera contra las, contra las tropas como si fuera un vehículo terrestre. Eso. Por lo tanto, las desplaza siempre. Un Saber, como, como está, mi ese, mi furgoneta. Y el aéreo... Ahí lo tengo. Aquí empieza el flotante. Pues mira, con este... Hemos dicho que solo te queda esta y la oficial. Y la oficial, ¿no? Vale, uh-huh. La oficial no llega y todo va si este desplaza o no desplaza. Básicamente está ahí la movida, ¿no? Vale, pues yo con este muevo, me vengo aquí. ¿Aquí? Sí, bueno, es para reflejar que... De hecho, no sé, incluso si me interesa más eso... Pero, nada, no te preocupes, no te preocupes. ¿Vale? Lo tanto, hay una desplaza. Aquí, aquí y aquí. Uh-huh. Y le disparo a esto de aquí por si ves un tiro afortunado y son cuatro blancos y dos rojos. Aunque no compensaría. Así que, nada, te lo tiro a hablar. Daña. Sí, es que no influyes. Es, ya, sí, no hace falta ni tirar. Will, si vamos, no sé. ¿Tienes algo que digas, oh Dios mío, lo que tengo aquí, que es una tuya? El LAT funda... Que el LAT funda la unidad. Tres, o sea, yo estoy mirando, ¿vale? Sí. Y veo a este, ¿sí? A este, ¿sí? A ese y a ese. Tendría que hacerte cuatro bajas. Sí. ¿Por qué? Porque te mato... Al sí. No ver este... Sí. No, o sea, tiene que morir el líder, entonces sí. El líder se desplaza y te queda aquí. Esa es la sí. Única. La única. Si el LAT no desplaza, eso sería lo único. Vale. Te disparo al LAT, a ver si se rompe. Y tienes el arma. Lo único que... Pues dos críticos. No se va a romper. No se va a romper, así que no lo tienes. ¿Así? No, sí, ya está. Y ahora el disparo. Vamos a ver desde ahí. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que no ves? Yo me digo, veo. A cuatro. Sí, efectivamente, efectivamente. Vale, pues con la Oki. Me vería ahí apuntado. Vale. Vale, efectivamente. Pues no ves. Vale, para hacer el... Se va a definir toda una tirada, es un poco tirada. Feo, sí. Bueno. Activo arrugo. Se ha tomado café. Uh-huh. Bueno, ya, café, sí. Sí, sí, era el café todavía. Bueno. Voy a repetir esto con resto. Y esto lo voy a transformar. Vale. Se van dos por cobertura, tres. Pues ya está, tío. Nada, tío, ha sido más pena, tío, porque con las partidas tan buenas como podíamos jugar un turno más, ¿verdad? Yo creo que podríamos jugar un turno más por tiempo, pero bueno, si... Sí, este ha dicho que no. Vamos a presionarle, joder, si la peña está... Nada, de todas maneras, yo juego este turno... Will, dime. Yo juego este turno como si fuera el último. Nada, si yo también. Porque yo, si no... Ya está, tío, no, claro, no es, que, es que si no, yo no hubiese hecho ahí la locura. Tú tienes ahí al médico ahora, sí, y claro, sí, eso sí, puede sí, descansar sí, un poquito. Me ha dado un poquito de pena porque no ha sido muy estético. A mí me ha dado pena que ese mortero siga vivo y que el otro también siga vivo. Quiero una lista solo con morteros. A mí me ha sorprendido que se haya centrado tanto el mortero. Yo es que los morteros es que paso que ellos... Quítate la activación. Sí, 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 pero es que estaba salvándolo, tío. Pero no influye mucho, o sea, quiero decir que me pineas ya, ¿no? A los sores y me jodes mucho más. Pero estaban ahí, o sea, en plan de está ahí. Sí. Oh. Si muere son tres heridas. Thank you.